Un árbitro del VAR. Paleta dirigió mejor que Rapalini. Sí, claro. Está claro, ¿no? Por lo que pasó ayer en San Lorenzo Racing, un partido que terminó empatando 1-1. Momento del sorteo de capitanes, Enzo Pérez y el cabezón Medina, el arquero Arsenal, los capitanes, la foto clásica con los árbitros. Ahí está. Y la gente que se va sumando de a poco al Domingo el Fan. Estamos en vivo en la pantalla de Teis Sport, llegando a las 7:30 de la tarde. Ya empataron en Mendoza, Godoy Cruz y Belgrano. Y lo que estamos viendo en pantalla, en una jornada que si no es la de menor cantidad de goles desde que arrancó, bueno, la Copa de la Liga, y yo creo que el año entero, pegan el palo. Le doy la bienvenida también a Emiliano Lentini con toda la información, porque en un rato también estaremos actualizando todo el fútbol de ascenso. Venimos del empate entre Morón y All Boys, también nuestra pantalla. Hoy perdió Chacarita. Pasado de todo, Emi, ¿cómo va? El gran placer, Cristian Garófalo, Pablo González. Se viene en River Arsenal, pero estamos compartiendo lo que pasó en Mendoza con algunos incidentes. ¿Qué pasó hoy, Emi? Fue empate entre Godoy Cruz y Belgrano 0-0. La gente de Godoy Cruz y esa pelea, un poco de interna, un poco de policía, que también estaba en el medio. Y estas imágenes que son las lamentables de lo que ocurrió en el Malvinas Argentina de Mendoza. La verdad, estas imágenes que no queremos ver en un fin de semana donde, por ejemplo, tuvimos un clásico cordobés con las dos hinchadas. En Talleres Instituto, donde hoy tuvimos visitantes, por ejemplo, en el ascenso. En Jujuy. Fue gente de Chacarita. Sí, sí, Jujuy. Pero con bandera y con remeras. Claro, también hay una amistad ahí con la gente de Gimnasia, pero estuvieron ahí los de Chaca con sus banderas y todo. Bueno, esta imagen triste de la que vimos en Mendoza, el partido continuó. Godoy Cruz y Belgrano terminaron empatando 0-0. Lozada fue la gran figura de la tarde. A esta hora hay partidos de la Primera Nacional que está bien caliente, que está en zona de definición. Maipú y Rafaela están jugando en Santa Fe y el Atlético lo gana 1-0. El partido lo está ganando por el gol de Tacabiel, el arbitraje de Franklin con algo de polémica, algo que vamos a estar espiando también. Expulsados Luna y Santiago González, uno por equipo. A esta hora también Mitre le está ganando 3-0 a Quilmes en el Centenario, sí. En el sur, gran victoria del equipo santiagueño, y Racing de Córdoba le está ganando 1-0 al Dosivi. A punto de arrancar el partido. Con River jugando frente a Arsenal. Vaya paradoja, el actual campeón de la Argentina. El último partido que perdió fue justamente frente a este rival. Suena el silbato. Y el único. Rueda la bola. Claro que sí, ya están jugando River y el conjunto del viaducto en el Monumental. River que ha perdido hasta aquí dos partidos en tres fechas. Demasiado para lo que es el andar de un equipo que además Pablo se quedó sin otros objetivos, ¿no? Claro. Y un plantel enorme. Claro, un plantel larguísimo para jugar solamente el campeonato local. Lo que pasa es que es muy distinto, muy dispar el andar de River. Una cosa es como local y otra cosa bien diferente es como visitante. Va saliendo River con la pelota. De la Cruz en mitad de cancha. Descargando para la ubicación de Simón en la derecha. Hoy cambian los centrales en un lugar en donde está probando mucho De Michelis. Hoy Pablo Díaz y Funes Mori. Los dos que están por delante de Armani. Va la bola para el arquero millonario, todo vestido de celeste. Salida con el chileno. Viene recibiendo Pablo Díaz. La va cambiando, levanta la cabeza, juega con Funes Mori. Lo tiene abierto Casco allí. Hoy no juega por aquel lado futbolista Díaz. En el banco tampoco están, lo dijo Juan Cortés en la previa. Jugadores lesionados. No está Rondón. Y no está Rondón. No está Rondón, que es una pieza importante, pero sí está Boselli. Sí. El central uruguayo. Es cierto. Hay saque de costado, le corresponde a Arsenal desde la derecha. Primeros instantes, iremos viendo porque todos paran una línea de 5 atrás. El equipo de Vilar. Y parece estar parado Lochero casi como un quinto defensor por derecha. Es más volante, pero parece estar parado el equipo de Vilar con 5 en el fondo. Entonces es que volante pero ofensivo, Brochero. Sí, sí, eso es lo particular. Y ahí mete la pelota o lo meten en la cancha un poquito más para adelante. Buscaba Nacho, la terminó perdiendo. Va sacando Pablo Díaz. Pelota para Simón, la tiene Simón en la derecha. Va tocando Simón, juega River. La pelota pasa por Nacho, entregando atrás con De la Cruz. De la Cruz atrás, el propio campo millonario, ya la tiene el chileno. Mientras seguimos compartiendo imágenes del partido en Mendoza. Y la gente nos acompaña tomando mate. Es hora de mate, es hora de algo rico antes de la cena, ¿no? Sí, es una previa a la cena, pero es un día para quedarse adentro, ¿no? Por lo menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, señor. ¿Coincidís, Lentini? Sí, claro que sí. Escanen el QR en pantalla, se suman al Domingol Fan, código Domingol, se nos meten para también ser parte de este relato y comentario de este minuto a minuto, mientras compartimos también fútbol internacional con lo que fue, por ejemplo, el triunfo del Arsenal. 1-0 en casa del Everton, 1-0 como visitante ganaron los Gunners. Ahí están, en el Domingol Fan junto a nosotros, minuto a minuto en Domingol. ¿Ves? En una... Mirá, mate. Ahí está, ¿te claro das cuenta, Lentini? Sí, González. En un rato arranca la picadita. Mate con factura. Mirá. ¡La pelota para Borja! Chiripa, decían en otra época. Increíble. Gol de suerte. Un pelotazo para el colombiano que desde afuera del área
desvió la pelota que se levantó porque iba al arco, habilitado Borja, se le mete por arriba al arquero Medina, que queda fuera de combate. Y no es que estuviera tan adelantado tampoco, de un pase profundo pero con peso, de Simón el desvío de Borja, y sin querer queriendo, River de entrada, 3 minutos apenas del primer tiempo, empieza a ponerse en ventaja por la recuperación y también por la suerte. River 1, Arsenal 0, desde afuera, desde lejos, la clavó Borja. Desde lejos sí lo vio Borja, porque la verdad es un gol con algo de fortuna, con algo de suerte, pero vamos a darle mérito al colombiano. El pase era muy largo de Simón, no estaba bien ejecutado el pase derecha de Simón, pero Borja se tiró, puso la pierna derecha, cabezón Medina, no lo puede creer, de emboquillada. Un gol con algo de fortuna, un gol con gran colaboración colombiana a la hora de estirarse con su pierna derecha de parte de Borja, y un gol que empieza a acomodar arriba en el partido, y claro, me imagino al Arsenal, y claro, si hasta esto nos pasa, ¿cómo vamos a sostener la categoría? Lo gana River, rapidito, 1-0 gol de Borja. Allí recupera la bola Medina, descargando para la ubicación amarilla. Tocaba el paraguayo, pues Sport le dudó, le erró. Terminó pasando igual la bola. Recibe otra vez el ex Banfield. Centro de la carrera, qué linda bola, va contra el área. Saca Milton Casco de cabeza. Insiste Arsenal, van al rebote, terminan perdiendo. Y va saliendo con la pelota desde el fondo. Tocaba allí el jugador Borja, era de la Cruz. Sí. Y ahora la pelota para Borja, está de espaldas el colombiano, suelta en mitad de cancha, cambiando para Simón, está bien River en el comienzo, viene recibiendo Simón, espera a Borja adentro, aquí la quieren corta también, no, tiró el primer palo, era muy complicada para Borja que la buscaba, se la termina quedando Medina, va saliendo Arsenal. Gol de Quilmes, que descuenta en el centenario, ahí lo vemos, partido que se puede observar por Teis por Play. 3-1, ahora gana Mitre de Santiago del Estero, gana Mitre frente a Quilmes de Fuscaldo, que ahora tiene a Mariano Pavone como ayudante. El exjugador hoy como ayudante de campo, Mitre. Tiene tiempo, tiene tiempo. Sí, iba a meter el segundo tiempo, 3-1, se pone lindo. Se ahí pone también lindo el partido, por eso se puede ir a Teis por Play y lo ven. Aquí va saliendo Sportle, pasa a mitad de cancha, toca Sportle para Amarilla, lo enganchan de espaldas. Se lo comía Pablo Díaz en la marca, saca Simón, descarga de la Cruz. Aquí se viene River, se viene pasando a mitad de cancha, viene recibiendo Barco a la izquierda. Espera a Borja, pelota para el colombiano, lo ponen a correr. Va Borja, busca el fondo, mete centro, remató al arco buscando el primer palo. Está metido Borja. Se la quedó Medina. Buena descarga hacia la izquierda porque River arranca la jugada por derecha y de golpe cruza. Y por ahí lo tiene Lanzini, por ahí lo tiene Barco, por ahí la tiene Borja, que está activo del gol. Se agrandó, se nota el colombiano, le dio zurda. En esta tapó bien Medina. Aquí va Guzmán, viene la contra. Está lindo el arranque del partido. Pelota para Sportle, lo tiró la carrera. Va de lado a lado la pelota. Y después no puede dominarla sobre aquel costado intentando Brochero. Lateral le corresponde a River ganando el partido de entrada. Pero fíjate cómo cambia. Nosotros hablamos de la línea de 5 de Arsenal pensando en Brochero. Ahora el gol de Borja lo obliga a jugar con 3 centrales y lo obliga a Brochero a atacar por izquierda y a Sportle por el otro sector. Entonces Arsenal no tiene otra que poner a sus laterales a jugar de volante. Veremos si tiene argumentos para empatar el partido. 6 minutos tenemos, primer tiempo. Está ganando River, está volviendo la victoria. Está sumando 6 puntos. Sobre 12 en juego, el equipo de Michelis. Suelta la pelota al área, allí estaba marcando. Sobre aquel costado, Casco se pierde contra el fondo. Va a ser saque de arco, ¿sí señor? Te quiero marcar algo, Gato. Diga. Ayer quedó claro, después del gol de Sigali para Racing, que Sigali fue a buscar a Gago, al entrenador. Sí. Después de todo lo que se habló en River, Borja marcó y fue a buscar a Martín de Michelis para el abrazo. Mirá. No es un detalle menor. Está bien, Es el propio de Michelis que lo había sacado del equipo, ¿te acordás, no? Pero después de lo que se habló, supuestamente una filtración, alguna charla en off, bueno, y Borja hizo el gol y fue a buscar a Michelis. Y te voy más atrás, lo del emoji que lo dejó fuera de un par de partidos. También, también. Y todo lo que se especuló. También, también. La tiene Gariglio en el fondo, jugando de último, levanta la pelota, Casco con el pecho. Venía buscando, intentando Moreira, la recupera, pierde ahora, mete Enzo Pérez, marca el capitán millonario. Pelota para Lanzini, tirado atrás, abre Enzo Pérez, viene recibiendo Barco, escapa de la marca, tiene 2 encima. Parece que Brochero ahora se va a adelantar un poco más, Y Brochero y Sport le tienen que jugar inevitablemente de volante los dos. El tema es cómo marca después con 3. Porque está bien, River tiene un solo centro delantero que es Borja, pero tiene volante con mucha llegada, ¿no? Porque son todos llegadores, Barco, Lanzini, De la Cruz, Nacho. Va presionando Moreira, juegan con Casco, va saliendo River. Así tocan la pelota por el medio, limpito, buscando la ubicación del 11. Ya la tiene De la Cruz. Va saliendo De la Cruz, juega, engancha al uruguayo. Toca con zurda, el toque corto buscando a Barco. Tiene pase en la izquierda, ahí es buena. Espera Borja por adentro, viene recibiendo Lanzini. Y la marca está Breitenbruch. Escapa de la marca, buena pelota, otra vez tocando Casco. Casco otra vez, la pelota adentro para Lanzini. Ah, bueno. Tira la pelota de Ramona, va contra el área, le queda atrás a De la Cruz. Tiene remate, engancha, sale para la zurda, levantó De la Cruz. Y la pelota apenas arriba.
Se quedó sin fuerza, terminó siendo algo previsible. Controlaba Medina. Hay aplausos para el equipo millonario. Está bien River en el comienzo. Está bien River y está bueno el partido, ¿eh? Está bueno el partido del gol de Borja. Se abrió, Arsenal tuvo que salir y River empieza a jugar con De la Cruz, para mi gusto el mejor jugador del fútbol argentino, por lo menos de este año. Con Lanzini, con Barco, River tiene cómo tocar, cómo jugar y cómo tener una buena generación de juego. Y ahí estamos, Emi, con lo más importante de la Premier. Hubo fútbol en Europa, recién veíamos lo que fue la victoria del Arsenal, los hinchas del Everton yéndose antes de la cancha. Y Chelsea que sigue con un andar complicado en el arranque de la Premier, el equipo de Pochettino con Enzo Fernández. Empató frente al Bournemouth 0-0, jugó Senesi. Allí la perdía Moreira, la Viner no la puede retener Arsenal, ¿eh? No, le dura muy poco en los pies. Le duró algo cuando atacó por izquierda con Sport. Después la pierden rapidito y River empieza a sostener. Aparte con este campo de juego impecable que tiene River, le da ritmo sin duda. La cancha mojada, un gran estado de campo de juego como casi siempre, y River ganando 1-0. Todas las condiciones dadas para que juegue en serio el equipo de De Michelis. Funes Mori con Armani, Armani con Funes Mori en la salida, tocando para Barco, tirado atrás, descargando con el bueno de Milton Casco. Volviendo el equipo titular en el viejo puesto con Enzo Díaz fuera del 11. Viene recibiendo, pivoteó bien Borja. De la Cruz abriendo a la derecha. Viene recibiendo la pelota. Aquí va Nacho. Nacho con buen perfil tocando para Simón. Lo exigió Simón que no lo esperaba. Después se patinó cuando enganchó para adentro. Terminó rechazando a Sporle. Le viene recuperando el mendocino. Toca el capitán de cabeza. Enzo Pérez para la ubicación de la Cruz de nuevo. Viene recibiendo Nacho. Nacho con Simón. Borja esperando en el área. Lo que pasa es que lo toman de a cuatro. Por eso River no lanza. Prefiere tocar por bajo. La maneja un poco más. Se toma su tiempo. Encima lo está ganando. Viene recibiendo la pelota. Allí va tocando Casco. Casco otra vez. Va para De la Cruz. La tiene el oriental. Descargando para la ubicación de Simón. Ya le pasa Nacho por la derecha. También recibe Borja. Está de espalda. Toque otra vez de la Cruz. Pegó la marca. Encima estaba Rivero. Va saliendo Arsenal como puede. Toca Guzmán. Lo estaban tomando. Sí, hay falta. Contra el 22. Tiro libre cometida por Simón. Es pelota para el conjunto de Arsenal. Hablamos mucho de la generación de juego River y cómo River puede seguir lastimando a Arsenal, ganando 1-0 ya de movida el partido con el gol de Borja. Veremos qué argumentos tiene Arsenal con Guzmán, con Rivero, con Amarilla para que le empiece a llegar la pelota a Moreira, única punta a punta que tiene el equipo de Vilar. Ya dijimos que la Roma metió 7 hoy. 7 goles, no había ganado todavía en Serie A, un empate, 2 derrotas, hoy hizo 7 goles, 2 de Paulo Dybala, el primero de penal, y presten atención al cuarto porque es un gran gol. También jugó Leo Paredes, entra el gol de Renato Sánchez, otro de los nuevos también. Marcó Lukaku, ahí está el equipo de José, el equipo de Mourinho. Presten atención al 4-0, el gol de Dybala, es un golazo. Bien, perfecto. Un Dybala que no venía jugando, ¿no? Que venía con unos problemas en los aductores, que claro, lo sacaron de la lista de la selección argentina. Casi olímpico de sí. Paredes. De Leo Paredes, buenísimo ese tiro de esquina. Y hoy volvió, que no es una lesión, Empoli, ¿no? Sí, una molestia que lo viene Paredes jugando. Paredes jugó en el Empoli, apréstamo, sí, a ver si en algún momento, sí. Me bueno, parece que fue el primer club, ¿no? Y en Roma es su segundo ciclo. Ha vuelto. No, ha habido préstamo, creo que de Roma. Sí, puede ser. Aquí va saliendo Simón. Pelota para la ubicación de De la Cruz. Entregando atrás con el arquero, que es Armani. Armani saliendo con Funes Mori. Ahí va a apurarlo arriba Arsenal. Ahora sí, toma riesgos, ¿eh? Sí. Y te digo, bueno, esta le salió muy mal porque la han tocado todos, pero algo puede generar. Viene recibiendo Barco, pero ya cobra falta. Espinosa, el árbitro del partido. Lo voltearon a Enzo Pérez. En la cabeza, ¿eh? Hay tiro libre para River. Llega el cuarto. Ahí está, mirá la joya. Sí, Dybala dentro del área, el cordobita. Hermosa definición. Lindo gol. Lindo gol. Lo Dybala. Ese enganche muy, muy dybalesco, ¿no? El enganche para adentro. Los hombres siguen de largo. Buena definición. Vos decías, Arsenal empieza a tomar riesgos. Y es verdad, va a presionar un poco más arriba. Pero también toma riesgos, ¿eh? A River le van a quedar espacios. Aquí va saliendo Pablo Díaz. Tocando con De la Cruz. En España también hubo actividad, ¿no? Sí, sí, ahora te cuento porque hubo un partidazo entre Real Madrid y Real Sociedad, entre lo más destacado de esta jornada de España. Esta de Dybala pudo ser hat-trick. Ah, el travesaño que le dice que no. Linda. Después fue reemplazado un Pablo que estuvo en un gran nivel hoy. Uf, en el Olímpico de Roma. Qué tiro libre. Sale De la Cruz, toca Nacho, pelota para Borja. Le ganaba Gariglio en la marca, va para Amarilla, viene recibiendo Sporle. Se adelanta Arsenal que está perdiendo. Ya también sacaremos cuentas en relación al futuro de Arsenal, que está virtualmente descendido. Ni un milagro le alcanza. Le hace falta más de uno. Habrá que sacar cuentas. Espera Borja. Pelota de Barco para De la Cruz. Está de espalda. Falta de Amarilla que lo voltea. Y hasta pudo haber sido para tarjeta. En mitad de cancha. Pelota para el local. Qué lúcido, qué rápido está De la Cruz. Con la inteligencia que suele tener el uruguayo. Cuando lo agarras en un partido así tan activo. Con tantas ganas de jugar. Demuestra que juega algo diferente. El comparado con el resto de sus compañeros y ni que hablar con el comparado con alguno de sus rivales. Yo sé que hay mucha especulación, Emi, pero leí por ahí que necesita, por ejemplo, que Instituto pierda 10 de los
8 de los 10 partidos que quedan. Es difícil porque Instituto... Es complicado. Digo, porque es de los nuevos. Todos los partidos. Claro. No, entonces, que, si no lo agarra con el promedio de Instituto, no agarra a nadie. Es que más que nada con la tabla de promedio. Por eso. A ver, que la otra puede alcanzar a cualquiera. Quedan 30 puntos por jugar. Está 15 puntos abajo de Platense, por ejemplo, entre los que dividen igual que Arsenal en esta campaña. Y por eso la apuesta es Instituto. Pero Instituto suma. Ayer empató el clásico, ¿no? 0-0 con Talleres. Sí, señor. Juanico González también para Fiorentina y marcó Martínez cuarta. Colazo, lo que fue de victoria del equipo Viola. Aquí va De La Cruz, escapó, lo voltearon. Esto sí es para tarjeta. Hay falta de Pombo que salió lejos, amonestado el 13. Tiro libre para River cuando se escapan los volantes. La sensación, González, es que pueden armar un desastre. Es que el gol de Borja le da la posibilidad de tener lucidez, tanto a De La Cruz como a Nacho. Bueno, seguimos. Ahora viene el 7, lo jugaron rápido. Lo tiró Simón, no está tan preciso Simón. Pegaba en la marca de Sporle. Hay córner millonario. ¿Sabes que asistió 3 veces Simón y Cacimba asistió mal? Pero como uno dice, ¿pero cómo se asistió en el gol? Sí, pero había asistido mal. Hay un gran mérito de Borja, porque el pase era largo. Se estira Borja, termina siendo gol de colombiano. Pero los números vale como asistencia. No me venga con que Borja quiso ponerle el pie para hacer eso. No, Borja fue a por el pie porque vio que el pase, claro, era largo. Por eso. Hay córner para arriba, buscando el segundo por arriba. Lo quieren tirar corto, lo jugaron corto nomás. Ahí descarga de nuevo, toca Nacho, borde de área, la dejan correr. Qué linda estuvo bien Lanzini. ¡Remate al arco! La pelota se desvía, probó Barco. Saque de arco. Le sí. corresponde a Arsenal, señores. Ganando River 1-0. Bien ensayada la jugada del córner, ¿eh? Todos tocaron bien, pero el único que no estuvo lúcido, que no estuvo fino, fue Barco a la hora de la pegada desde afuera, ¿eh? Pero River preparó algo también a la salida de un córner. A lo Huevo Rondina, si querés. Claro. Que parece ser uno de los entrenadores que mejor prepara y hace jugar a sus jugadores tanto a la pelota parada de un córner como de un tiro libre. Quedó algún bizcochuelo sobre la mesa, agarro fue lo que decís. Me estoy callando de cuidarme, Lentini, pero... Quedó algo ahí, dejaron algo las señoras. Son admiradores de Garofalo. Sí. Ya te digo, ellas son admiradores del gato. Es muy probable. Dejaron algo la señora, veo el termo, me parece que ya se ha terminado, se mate, quedó algún té sobre la mesa, pero el bizcochuelo me parece que... Algo hay para comer. La pasta frola me parece que la mataron. Ahí saque de costado, le corresponde a Arsenal. Va la bola en la derecha, allí jugando Brochero, engancha la marca de Funes Mori, tienen que meter el set, ¿no cometió falta? No. Para mí no es córner. No, Espinosa da saque de arco, llegaba por ese lado, intentando Guzmán solito, no le cobraron nada. No era nada, bueno, ¿eh? Acá tenés un jugador que en River está en revisión porque acaba de llegar y no está rindiendo, ¿no? Funes Mori. Sí, sí, claro. Por eso hablamos de esta línea de centrales, o esta saga de centrales junto al chileno Díaz, que está como a revisión para ver qué pasa, para ver si River puede afirmar una dupla de central. 15 de 15, ganó los 5 partidos el Real Madrid. Hoy la tenía difícil frente a la Real Sociedad. Perdía 1-0, gol de Barrenechea, pero apareció Pajarito, apareció Valverde, después José Lu. 2-1, Nico Paz fue convocado, estuvo en el banco, no tuvo minutos, pero fue suplente en Bernabéu, que está hermoso. Tremendo. El nuevo, ¿no? Va el cambio de frente para, sí, Moreira, aguanta Moreira, está de espaldas. Pierde Moreira, termina ganando el futbolista Simón. Hay aplausos para el pie, buscan alentarlo. Después no pudo parar la... Nacho Fernández terminó perdiendo. Va saliendo Sporle. La tiene Sporle. Se adelanta por la izquierda. Haciendo un surco. Después el pase adentro es malo. La viene recuperando Enzo Pérez. La pelota para el conjunto millonario. Va tocándose adentro. Abre el capitán. Viene recibiendo casco. Se adelanta River. No hay un tiro al arco hasta ahora de Arsenal. Pero se adelantó y tenemos un partido interesante. Sí, sí, sí. Adelantó líneas, pero no generó situaciones el equipo del viaducto, que se preparó, se seteó para defenderse. Pero ahora tiene que hacer otra cosa. ¿Sabe que la pelota parecía que se iba lateral? Recupera De La Cruz, va de 7 De La Cruz. Amarilla no puede De La Cruz. Se le fue la pelota. Qué bien lo movió Amarilla. Se le fue, lo movió bien. El paraguayo se fue con pelota y todo apenas. Pero parecía que ese pase largo se iba lateral. Sí. La terminó recapturando. Le dio rosca a Nacho. Sí. Parecía que salía, nunca salió. La hizo bien De La Cruz. Desbordó De La Cruz, que llegó como extremo por derecha. Y el hombre de los rulos, Amarilla, el paraguayo. Hombre que tiene los mismos rulos que uno de nuestros productores, que es el Chucky. Claro. Muy parecidos. No tanto en esta época, ¿no? Un poco más de joven, decís vos. Sí. Claro. Cuando tiraba, ¿qué jugaba? ¿Te acuerdas que jugaba? La epiléptica fútbol, tiraba. ¿Qué tiraba? La epiléptica. Aquí viene la pelota para Sporle, va Sporle, pierde Sporle. Es perdón, no la conozco. Después te mandamos un video, algo tenemos, ¿eh? Hay un VHS con las mejores imágenes. Saludo a Valentina, que está sí, ahí señor. Haciendo el cartelito, ahí porque está. También convocamos a que sumen sus carteles, el lugar de donde están, lo que quieran dibujar. En el aire de Domingo, el QR en pantalla. Ojo con se lo puede que prender. Dibujan, ¿eh? Ojo, no, claro, pido, claro. Ahí está Moreira cabeceando, va sacando Pablo Díaz. Hacia Trascenso, viene recibiendo Armani. En España también ganó Sevilla, señores. 1-0 con Ocampos, entró la Mela, ganó el Sevilla frente a Las Palmas. ¿Sabés con quién también? Con Sergio Ramos. También, claro. Ovación para Sergio Ramos. Con la vuelta de Sergio Ramos al equipo andaluz. Ahí está la Mela. Va saliendo River, señores. En la noche del domingo. Domingo en la pantalla de Teis Sports.
Después se vendrá paso a paso como siempre. Con todo el fútbol de primera y con una fecha. La quinta que ya arranca mañana. Va tocando Barco. Pelota sobre el costado izquierdo. Aquí se viene River y es buena. Atención que la van cambiando para De la Cruz. Recibe De la Cruz. Viene abierto Nacho. Si se anima, remata el arco. Ahí está Nacho. Apenas afuera. Contra el segundo palo el caño derecho. Inclinó el cuerpo. Hasta Medina creo que la vio adentro. Se salvó Arsenal, casi casi River. Yo creo que te escuchó a vos, Gato, ¿eh? Porque parecía jugar cuando se animó. Le dio con rosca de zurda. La pelota pasa a medio metro del palo derecho de Medina, que amagó, metió el manotazo, sacó la mano, controló con la vista. Buen intento River, buen intento de Nacho. ¿Sabes qué me parece que pasó? Se resbaló Amarilla. Puede ser. Y cuando se patinó, claro, encontró el hueco y dijo, Le dio el espacio, pero acomodó muy bien el cuerpo, ¿no? Va saliendo Pablo Díaz, pelota para Simón en campo millonario. 1-0 ganando River a los 3 minutos. Borja hizo un gol. Un poco de suerte, un poco de milagro, esas cosas que se dan en el fútbol. Hay mérito, pero hay suerte también. Sí, claro. Porque la pelota pudo haber ido a cualquier lado. Total. Viene recibiendo Barco tirado en la derecha. Allí toca Ezequiel Barco. Pelota atrás para Simón. Pelotazo largo de Simón. Un pase largo a la media luna. La desvió en el camino Borja. Y se le metió por encima al arquero. A media altura. Partí fuerte el pase de Simón. Largo era. Si no, se estiraba el colombiano. Hay mucho mérito del colombiano en el gol, pero hay algo de fortuna. Mira, viene recibiendo otra vez la pelota. River, pelota para Borja. ¡Afuera, arriba! ¡Afuera, arriba, Borja! Buscando el primer palo y hizo que estaba tomado. Con poco ángulo giró, no anduvo con rodeos. Le partió Medina, vuelve a salvarse Arsenal. On fire el colombiano, que otra vez vuelve a generar una situación marcando dónde y cuándo tenía que ir el pase de Nacho. Nacho lo asistió bien, derechazo por encima del travesaño. River está más cerca del segundo que Arsenal del empate. 9 goles para Borja con la camiseta de River, 6 en torneos locales, contando también, bueno, Liga y Copa, hablamos de 6 goles. También hay que contar los que marcó, por ejemplo, Libertadores, Trofeo de Campeones, son 9 en total. Es el segundo que convierte en los primeros minutos. Le había marcado a Platense, por ejemplo, a los 2 minutos. Nos recuerda bien Gustavo Presa, que está siempre junto a nosotros, por supuesto, lo mismo que Berniglieri, que Fracchia, todos los estadígrafos de Domingol. Estamos viendo lo que fue el triunfo de Getafe, expulsado Angileri. Y aquí va escapando con la pelota otra vez. Mirá vos, se metió Lanzini en el área. Lo tocaron, había limpiado a 13, la quedó Medina. Chispazos del 10 que tiene que aparecer en River, ¿no? La había hecho muy bien, la terminó muy mal. Limpiando gente, encarando verticalmente. Después no supo si rematar o asistir. Y ahí perdió. Recibe Sporle, la tiene Sporle para Arsenal. Tocando la pelota por el medio, la viene buscando Guzmán. Cae, no hay falta. La quiere recuperar Rivero, ya sí, ahora sí cobran, pero es para River. Hay tiro libre, millonario, mitad de cancha. Cómo está grande el gol, ¿eh? Un gol tan rápido, vos preparás todo el partido una semana. Te lo digo a favor de River y en contra de Arsenal. Preparás el partido una semana, te hacen un gol a los 3 y cambia todo. River ahora tiene otro grande, están con confianza los jugadores. Lo ganan 1-0 como local, saben que en este estadio generalmente le va bien. A pesar de que el único partido que perdió Michelis en esta cancha fue justamente 2-1. Frente al equipo de Sarandí. Pasa que en la bolsa, en el combo a River le entra la Copa Libertadores, Talleres por Copa Argentina. Sí, claro, claro. Es muy poco para lo que tiene River. Sí, claro. Lo que tenía más lo que llegó. Atención con River ahora. Espera Barco en la izquierda. Allí maneja. Epa, esto es falta. Nada. Otra Barco, ¿no era falta? Para mí sí había falta. Pelota larga buscando a la Moreira. Sale y domina. Afuera del área, ahora está adentro el arquero Franco Armani. Con esta victoria de River, sí, sumando 3 puntos, aunque de manera parcial. Sí. ¿Cómo queda en la tabla, Lentini? Y se va a 6 puntos porque gana de local, pierde de visitante. Es el nuevo esquema, la nueva fórmula del equipo de Michelis, que tiene que corregir, por supuesto. 6 puntos para River, 9 Colón, 9 Independiente, 7 Talleres, 7 Argentinos, 6 River, Huracán, Vélez, Banfield, Atlético Tucumán. Hay muchos equipos que le pasa esto mismo en el fútbol argentino, ¿eh? Por lo menos este campeonato, que ganan, Vélez. Son muy efectivos de local, Huracán es otro, uh-huh, y Vélez es otro, y después pierden de visitante. Bueno, a River le está pasando algo parecido, mientras vemos como De la Cruz sintió un antebrazo, un codazo ahí en la garganta, en la nuez, por eso no puede levantarse y está tratando de ver cómo respira el uruguayo. Bueno, mientras tanto estamos en vivo, Quilmes perdiendo de local contra Mitre de Santiago del Estero. Ustedes pueden ingresar a Teices por Play y ver el partido, si no el código QR en pantalla. Y seguir las alternativas de un compromiso, claro, al que le quedan poco más de 5 minutos. Sí, ganando Mitre 3-1, Quilmes se viene desesperado. Hay otro partido muy importante de esta zona B, que es el que están protagonizando Atlético de Rafaela y Deportivo Maipú. Gana 1-0 el equipo rafaelino en Santa Fe, el equipo cremoso. De esta manera, sigue 3 abajo Maipú de Chacarita, que hoy perdió en Jujuy. Mismos puntos que Independiente Rivadavia, el otro mendocino, que ayer empató en Caseros. Se ha recuperado De la Cruz, la tiene River en mitad de cancha, tocando Pablo Díaz. Descargando para Simón. Simón otra vez tocando la pelota para Lanzini. Viene recibiendo
Simón sobre la derecha, engancha, pasa entre dos, toca con De La Cruz, mal controla, terminó perdiendo, recuperó Sporle. Allí maneja mitad de cancha, esto es falta. Falta, sí. falta. De Enzo Pérez cortó el capitán, lo volteó a Guzmán, que de los puntas es el que más se tira atrás. Tiro libre para Arsenal. Es que punta a punta es Moreira. Amarilla puede llegar, Guzmán puede llegar. Bueno, Guzmán le hizo uno de los dos goles a River el día del triunfo con el otro gol de Leal. Es interesante el zurdo, pero claro, cuando empieza ahí a buscar y cuando baja como vos marcás, queda a 60 metros del arco rival, ¿no? Así que tenemos casaca a Letini y River. Sí, en un ratito te contamos, pero arroba Domingol te dice, como siempre, a seguir la cuenta, porque se ve una camiseta de River hoy, minuto a minuto en Teis Sports, siempre hay que seguir. Arroba Domingol te dice, sí. Entran, le dan like. Ahí está. Y por supuesto todas las cuentas. Sí, la me dice el gato que si no lo siguen a él, no ganan, ¿eh? Tienen que seguir a todos nosotros. ¿Sí? Me dice el gato Garófalo, si no me siguen, no ganan la casaca. Pero para que fue terminante en eso, ¿eh? Tenemos un penal. Ahora vamos a pedir que nos sigan a todos. Pero vamos a Maipú y Atlético de Rafaela, porque te decía que es un partido clave. Sí. Y en un ratito nos vamos allí porque hay un penal. Ya nos vamos. Ya me contás, se le fue a amarilla la bola contra el fondo de la cancha. Saque de arco para River, 24 tenemos. Está tranquilo el triunfo por ahora millonario. Aquí Rafaela Maipú. Penal para Maipú. Está con polémica el partido, Franklin el árbitro. A ver. Un expulsado por lado y acá Luciano Herrera da la sensación de que... Brazo arriba. Penal. Yo no veo penal. Mira yo que lejos estaba el árbitro, Brazo derecho arriba, ¿no? El ascenso tiene a ver. Herrera mano a mano, ahí pica derecho, la pelota, ahí. Yo voy a seguir el brazo que dice el gato, lo saca. No, igual es afuera. No, igual es afuera. Ni falta, me parece a mí. Esto no es penal. Bueno, penal para Maipú, dice Franklin. El problema es que esté Franklin también acá, ¿no? Que es uno de los árbitros que siempre está bajo la lupa y que termina complicando un poco más, lleva más a las suspicacias. Pero penal para el Deportivo Maipú, que lo voy a empatar. En la imagen no está Franklin. ¿Dónde dirige? 50 metros, cobrate penal. Abajo no es, ¿eh? Es arriba. Y acá no hay penal. Me tenés al tanto el penal en Tini, claro, intentando aquí Arsenal. Tocaba la pelota Guzmán, levanta Brochero, se la queda Armani. Abajo en el primer palo. Esa bola es del arquero millonario. Volviendo a la victoria. Mientras a pantalla partida estamos también con lo más importante del ascenso. En vivo, acá falta más de media hora. Ganando Rafaela, pero Maipú, que quiere pelear por el ascenso, tiene la chance del penal. Sí, y el primer tiempo terminó con todos los jugadores de Maipú encima de Franklin, protestándole porque no creían correcto su arbitraje. Como que se sentían perjudicados. Y ahora tienen esta posibilidad de los 12 pasos para empatarlo. Maipú y la oportunidad con Marcelo Egel, su número 10, de empatarlo. Lo vamos observando. Se puede ver por Teis Sports Play este partido. Y nosotros, por supuesto, en Teis Sports, minuto a minuto con River y Arsenal, también observamos lo que pasa. Sí, señor. Mientras tanto, Borja al arco. Borja patea de cualquier lado. Salida para Arsenal. Tenés tiempo, ¿eh? Egel frente al balón, Franklin para dar la orden. De cara a la parcialidad Atlético de Rafaela. Fontanini que le sigue hablando a Franklin, enojadísimos. En el equipo crema, en el equipo de Medrán. Todo muy conversado, todavía no se patea. Franklin, esto tiene Franklin, ¿no? Hay tres o cuatro árbitros en el torneo del ascenso que están metidos en todos los... por lo menos los arbitrajes polémicos, para no decir otra cosa. No se puede. Mientras tanto, acaba Moreira para Arsenal. Toca Moreira. La recuperaba De La Cruz a la pasada. Le viene quedando la pelota a Lanzini, que la perdía. No la puede recuperar River. Entregan atrás. Viene recibiendo Mucia. Va el cambio buscando la ubicación de Sport en la izquierda. Ataca, intenta avanzar el conjunto de Arsenal. Pelota para Amarilla. ¡Le mata Amarilla! La pelota rebota, se va al córner. No, no se va todavía. Ah, mira, encima salió, habían cobrado posición adelantada. ¿Ah, sí? Me parece, ¿eh? Sí, cobró posición adelantada. Viste bien. No se iba el córner, pero rebotada salió el segundo palo. No había posición adelantada de Amarilla, ¿eh? No, hay un error arbitral. Sale tarde Casco, mete un centro, parecía ser córner para Arsenal. Y el juez de línea dijo, no, retrotraigo, cobra offside. Y la offside no existía. Bueno, cayó una piedra sobre el área donde se va a ejecutar el penal de Egel. Peano es el arquero Atlético de Rafaela. Franklin se la mostró a la seguridad, le dijo, si cae una más yo me tengo que ir. Y ahora parece que está todo listo para que le pegue Egel. Bien, y aquí atención Moreira desde afuera. Moreira pateó los palos, haciendo honor al Mundial de Rugby. Salida para Armani. Marcelo Egel frente al balón. Ahora sí, va el número 10. Maipú para empatarlo, gana Atlético de Rafaela, gol de Bieler. Maipú se quiere acercar a Chacarita. Egel, el zurdazo para darle. Peano que lo mide. Egel, travesaño, lo erró Maipú. Se lo perdió Egel. El partido lo sigue ganando Atlético 1-0. Chaca sigue con 3 puntos de diferencia. Mirá vos lo que gritaron seguramente esta ejecución los hinchas Chacarita, que perdieron en Jujuy, que le cobraron un penal muy dudoso a Maipú de Mendoza, pero esta es la repe
Esta es la definición de Zurda y el penal errado por el equipo mendocino. Lo arriba que pegó el travesaño, ¿no? Muy alto. Ahí. Bien. Lo siguen en vivo si quieren con el código QR en pantalla. Montaices por Play. ¿Cuál es el otro partido que se está jugando? Quilmes Mitre ya en el final y también está Racing de Córdoba llegando al final, ganándole al Aldo Civi. Tres puntos fundamentales para el de Nueva Italia. Ahí está. Si quieren entrar al Domingol Fan, el código QR también en pantalla. La tiene Lanzini en la izquierda. Ganando River 1-0. Va tocando Milton Casco. Pelota en la mitad del terreno. Va descargándose atrás. Otra vez el futbolista Barco. Pasa por Enzo Pérez. Primero Funes Mori. Tocando con otra vez Ezequiel Barco. Descargando con Casco sobre el costado izquierdo. Va tocando Lanzini. Primera buena descarga. La tiene Casco. No se anima a buscar el fondo de la cancha. Lo está marcando sobre ese lado el futbolista Brochero. Toca para adentro. Descargan bien. Viene recibiendo otra vez la pelota Barco. La pelota para De la Cruz. Ahora de la cancha de frente. ¡De la Cruz! Recibió desde afuera del área, remató arriba contra el palo izquierdo, inatajable, imposible para Medina, que voló igual para la foto, y River cuando llega golpea, y River antes de los 30, ¡qué golazo! El de la Cruz estira la diferencia, la clavó el uruguayo, River 2, Arsenal 0. El mejor futbolista del fútbol argentino, para mi gusto, Nico de la Cruz, es un gol maravilloso, ¿eh? Se acomodó de 8, sacó el latigazo, fuerte arriba, parecía llegar con el manotazo Medina, nada pudo hacer frente a un misil del uruguayo que pone a River 2-0. En algún momento cuando River empezaba a sufrir el partido, ¿por qué? Porque Arsenal no generaba situaciones, pero tenía la pelota. Bueno, apareció de la Cruz y puso a River 2-0. Golazo del uruguayo, golazo del equipo de Martín de Michelis. Justo cuando Arsenal se estaba animando un poco, pensé que... Hay un futbolista Arsenal tirado. Se animó, Gato, pero sin llegar. Claro. Se animó a tenerle un poco más, se animó a jugar más alto, se animó a presionar un poco más arriba. Pero qué maravilla de la Cruz, ¿eh? Cómo simplifica un tipo con la categoría y con la pegada que tiene de la Cruz. Una determinación para meter un bombazo derecha y marcar un golazo para River. Brochero nomás, el que recibió un golpe en la derecha, pegadito al sector de los bancos. Ya está recuperado y pelota para Arsenal. Se termina Quilmes y Mitre, le queda un minuto al partido. Ganando 3-1 el equipo santiagueño en una zona B que mañana se termina con el juego entre Ferro y Tristán Suárez, 21-10, con Julián Brico en el relato. Un gran abrazo para Julián que vuelve junto a la Becky allí en Caballito. Vamos, Julián. Ferro y Suárez, por supuesto, en la pantalla de Teis Sports. Aquí va saliendo Ezequiel Barco. Un gran abrazo a Julián Brico. Lo tenemos de vuelta. Viene escapando de la Cruz, pasa a mitad de cancha, se viene River. Afuera. Atacan 6, defienden menos, pelota contra el área. El pase no era ahí, El pase no era ahí para Barco. No llegó, la terminó recuperando el arquero Medina. Mete un viandazo Medina, buscando la pelota a Moreira, cruzando mitad de cancha. Llega primero Funes Mori. ¡Cubre Funes Mori! ¡Oh! La revolvió de zurda directamente a la platea nueva, ahí abajo. Sí. Pero está firme Funes Mori, ¿eh? Está bien Funes Mori, ¿eh? Sí, hoy sí. La revolvió, como decía el Gato, directamente a los plateístas. A esa platea tan exclusiva que tiene River ahí abajo, casi pegado al campo, ¿eh? Aquí va la pelota en la derecha, no quiso complicarse. Bueno, pegada al campo, porque no tiene ni siquiera acrílico, ni alambrado, nada. ¿Viste? Hoy veía el gol de alguna... Martínez Cuarta. Hizo un gol para Fiorentina y se fue a abrazar con la gente. Bueno, esto en River lo pueden hacer también. Total. Si no se zarpan, ¿no? No. Claro, por eso. Martínez Cuarta se abrazó con su gente, en Florencia. Opa, o sea que Brochero le erró la pelota y le pegó a Barco. Sí. La ligó en la rodilla, debe ser. Es verdad lo que vos marcabas de movida. Brochero ha jugado de extremo por derecha, ha jugado de 9. Y ahora juega de lateral por derecho en Arsenal, por momentos como volante, porque el equipo del Beucto está 2 goles abajo. Mientras tanto, hablando de goles abajo, terminó Quilmes. 3-1 ganó Mitre, Facundo Juárez, Cristian Díaz y la bestia David Romero. Los goles del equipo santiagueño, Anselmo para Quilmes, que ahora tiene 46 puntos, está quinto. Todavía no tiene asegurado su lugar en el reducido. Mitre con 40 queda décimo, misma cantidad de puntos que Ferro, buscando un lugar. El octavo en el reducido, compartimos los goles del triunfo del equipo santiagueño. Mientras tanto va saliendo Arsenal con Medina, así tocando Alejandro Medina, buscándolo Sporle en la izquierda. Enganchó bien Sporle ante la marca, encima estaba el futbolista Lanzini. Viene tocando para adentro, que sale Gariglio. Se adelanta Arsenal vestido de rojo, perdiendo en el Monumental 2-0. La pierden en el medio y cada contra. Medio gol para River, viene recibiendo De la Cruz. Va De la Cruz, pelota para Borja al arco. ¡Borja! En toda Borja al arco. Sí. Ahora mal pisado, un poco abierto. Terminó desviado por sobre el travesaño.
y salida para Arsenal. Borja, una vez que bajó la cabeza, ya está, ya tiene decidido que le pega al arco. No importa cómo, si está bien parado, si está bien perfilado. Otra vez derechazo, se fue muy arriba el travesaño. Y hablando de la localía, hablando bien de lo bien que le va a River, los 7 goles de la Cruz en el año para River fueron todos como local. Frente a Cristal, Defensa y Justicia, Instituto, Colón, Estudiante, Barraca Central y Arsenal. Todos goles en esta cancha. Y esta es la camiseta de River que se va, como siempre, a seguir. Arroba Domingo TIC. Arroba Domingo TIC, claro. Arroba Toro Sports, ok. A seguir todas las cuentas. Sigan a Gato Garofalo. Estamos ahí nosotros, sí. Sigan a Pablo González Sol. Correcto. Me siguen, si quieren, en Emilio Valentino 87. Sigan a Cortés, sigan a Tavares. Sigan a todos, porque nosotros en Domingo, como siempre, premiamos minuto a minuto. Se va hoy la de la banda. La camiseta de River, escaneá el QR, metete en el Domingo Fans. Pueden ser parte junto a nosotros, como siempre. Claro, muy gentil la producción que nos pone. Qué firme estás, Gato, con esto, que si no nos siguen, no ganan la pelota. Viste, alguna vez hay que plantarse. La pelota para Sporle, Sporle al arco. ¡Barbaridad, reboten! ¿Sabés que lo salvan? No, le cobran falta, era gol de Arsenal. Salía Medina. ¿Era upside? ¿Era upside o cobraron falta? La van a chequear, la van a chequear. Porque yo te digo, dio un rebote sonso, se le escapó y para mí no lo tocaron. Para mí falta no hay. Para mí tampoco. Tengo dudas con el upside. La van a chequear. Se agarra la cabeza, agarra la pierna de Armani. Sabe el error que cometió, ¿eh? Es el mismo línea. Es offside. Sí, es offside. Es offside. Tenemos la posibilidad. Perfecto. De ver una repe. Se le va. Error grosero de Armani, ¿eh? No hay infracción. Un zurdazo, digo, de afuera de Sporle. Se le va largo el rebote. Una pelota controlada para Armani. Se le escapa. No puede con la pierna derecha. Se le vuelve a ir. Era gol de Arsenal. ¿Vos sabés que era? Era gol de Brochero. El blooper del campeonato, Gonzalo. Y sí. Pero. Más sumado la posición de Brochero. A los últimos tiempos del arquero de River, ¿no? ¿Sabés lo que se hubiera hablado? Uf. Si Arsenal le hacía este gol a Armani. Sí. No se puede creer lo que le pasó, pero había posición adelantada. Decía el mismo línea que en la otra jugada, la anterior, ¿te acordás? Había cobrado posición adelantada y no era. Es verdad. En esta acertó. Como marcamos el error en la jugada anterior, en esta, que era gol de Arsenal, hay acierto del asistente. Hay saque de costado para Sporle. Ganando River 2-0. Ya Godoy Cruz y Belgrano empataron 0-0. La perdió el viernes Boca. Ayer el clásico de la fecha. San Lorenzo y Racing empataron 1-1. Ya ganó Independiente, no para de ganar Independiente. Viene sumando. Aquí va la pelota y mañana arranca la próxima, ¿no? Claro, sí, porque ya pegadita viene la 5. Y este fue un gran resultado también para Gimnasia de Jujuy, que le ganó a Chacarita y que le dio ilusión a los mendocinos. 2-0 perdió el Funebrero en una cita complicada en el norte. Más Primera Nacional que estamos observando. Te decía, mañana Lanús arranca una nueva fecha. Sí, señor, juega Granate. Vamos a hablar de lo que viene, porque la 5 ya está pegadita. Juega Lanús a las 20 horas frente a Sarmiento en la Fortaleza. El martes, Central Córdoba y Boca y Domingol. El martes, Central Independiente, Huracán Gimnasia, que es la final del mundo hasta ahora para los de Parque Patricio. ¿Qué te parece? Va saliendo Pablo Díaz. Viene recibiendo Enzo Pérez, la maneja el capitán en campo millonario. Pelota para la ubicación de Milton Casco, que aparece encerrado. Tiene Casco. Entregando atrás con Paulo Díaz, toca el chileno. Apertura para la ubicación de futbolista Simón en la derecha. Van tocando todos. Sale bien, sale limpito River, ¿eh? La pelota para Simón de nuevo. Viene recibiendo Lanzini. La suelta larga para la derecha. Juega Nacho, pierde. Es por le tan grandote, más grandote que Nacho. Le coloca el cuerpo y saque de costado para la visita. El gol de la Cruz le da tranquilidad a River, pero también ha hecho meter en un pozo el encuentro, ¿eh? Porque hay que ver si tiene argumentos el equipo de Sarandí para tratar de llegar a Larry River, tratar de por lo menos descontar, y le va a costar. Y River está a merced de dar un buen pase para que alguno de los volantes quede cara a cara otra vez con Medina. Y ahí se metía Lanzini en la media luna, pero erró el pase Borja. Pegó en la marca el hombre de Arsenal. Toca hacia atrás la pelota, Pablo Díaz rechaza Armani. Saca buscando el arquero millonario, pasa a mitad de cancha. La mata con el pecho, allí está en la derecha, manejando la pelota, saliendo Gariglio. Después perdía el futbolista Rivero. Le falta medio Arsenal, ¿eh? Tiene mucho apellido, pero no manejan la pelota. Van cambiando con Sporle. La tiene Sporle, pasa al medio. Ahora va Sporle, engancha para adentro. Muy alto Sporle para jugar ahí, ¿no? Sí. Yo que soy un poco chapado del antiguo ahora, no, González. Pero parece un lateral de lo de Caruso Lombardi. Claro. Te ponía lateral en 1,85 m. Es un central tirado al costado. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, lo golpearon a De La Cruz, que lo mira amarilla y le dice, me golpeaste. Sí, pero lo miró. En la 100 le pegó. Qué triunfazo metió Chaco. Lo golpearon al equipo de Bicó también. Qué victoria de Forever, porque complica a todos. Los que están en el fondo. El equipo chaqueño ganó 2-1 en Adrogué, aunque está consolidado en reducido, pero que con este resultado todavía no tiene nada seguro. Chaco Forever ganó un partido clave para dejarlo a Suárez en zona de repechaje por la permanencia. Villa Dálmine a un pasito del descenso. Y Chaco es de esos todavía dos equipos del ascenso que continúan en Copa Argentina. El otro es San Martín de San Juan. Cuarto de final. Claro que sí.
Sí, señor. Y este fue el empate entre Moroño y Albo y 0-0. Y ahora viene Barco a la izquierda, ataca River, pisa para adentro, toca la pelota atrás, Borja, remate al arco. La pelota de Lanzini cayó bombeada, el segundo palo estaba buena en la intención. Salida para Arsenal. River conecta bien, pero salvo el derechazo de la Cruz, no ejecuta bien. Antes fue Barco, ahora fue Lanzini. Una buena triangulación y cuando tuvo que darle Lanzini, le dio alto de derecha por arriba. Lo que pasa es que en Sarandí deben estar pensando, menos mal que no conecta bien River. Ah, sí, claro. Porque ya perdemos 2-0, y ¿no? Aparte el golazo que hizo de la Cruz conectando de afuera, ¿no? Sí, señor. Pasa que de la Cruz directamente tomó la decisión de avanzar y meter una bomba derecha. Quedó golpeado Guzmán, hay pelota para Arsenal. Perdiendo el partido. Después habrá que sacar números para saber, lamentablemente, con tantos malos resultados, ¿en qué fecha Arsenal puede perder directamente la categoría? Un Arsenal que hace rato que está en primera. Sí, el tema es ver la otra tabla, ¿no? La de los puntos, la que están peleando Huracán, Gimnasia, Vélez, Colón, Banfield y tantos equipos. ¿Cuántos equipos hay? Platense también, claro. Sí, pero bueno, Platense el otro día tuvo un triunfo. Ganó. No, es que del 38 al 31 hay son como 10 equipos en 6 puntos. 7 Tigre, puntos ahí. Platense, claro. Barracas 38, 37 Sarmiento Independiente Instituto, 36 Unión Banfield, 35 Central Córdoba, 34 Colón, 33 Vélez Gimnasia, 31 Huracán. Bueno, aquí hay falta de la Cruz, de caliente de la Cruz, ¿eh? Lo bajó a Guzmán. Sí. Lo volteó. Es para la visita. A ver si de una pelota parada, un par de jugadores altos tiene. El equipo de Vilar se mete de nuevo en partido. Y es una de las armas que tiene que utilizar ahora. Con la pegada de Brochero, con la pegada de Guzmán, tratando de ganar arriba. ¿Por qué? Porque River, además, ha tenido todo el año este déficit. La hora de la pelota parada y cuando tiene que marcar defensivamente. River se ha equivocado. Veremos si la aprovecha Arsenal. Brochero frente a la bola para meterla cerca del área. Levanta el brazo derecho. Están los centrales a la altura del área grande de la raya con los defensores de River que cubren. Ordenando Armani. Levantará Brochero con pierna derecha. Busca Arsenal por arriba. Levanta Brochero al punto del penal. Terminan sacando de cabeza. Allí estaba devolviendo. El jugador Nacho Fernández le queda de nuevo. Termina reventando con zurda. Le sobrepica el medio de la cancha. Y después la tienen que sacar con dos costados y no la sacan. Y le queda de la Cruz. Nace la contra. Está Borja por el otro lado. El pase por adentro un poco filtrado. Y bastante errático, rechaza. Finalmente Pombo del fondo. Si pasaba iba mano a mano. Sí, era bueno la idea del pase de la Cruz. No fue buena la ejecución. Pero claro, me quedo pensando en Moreira. Todo lo que tiene que luchar. El único punta a punta que tiene el equipo de Sarandí. A veces batallando contra cuatro defensores de River. 40, primer tiempo. Toca de la Cruz. Pelota para Lanzini. Lanzini la cambia para Borja. Borja tocaba de primera. Se metía en el área Nacho. El pase no sale. El rescate va Casco. Cambiando a la derecha. Aquí la tiene Barco. Engancha Barco. Va contra la marca de dos. Allí estaba encima sobre ese lado. También el futbolista Rivero. Va tocando la pelota atrás River. Viene recibiendo Enzo Pérez. Abre el capitán. Ahora tocando otra vez Simón en la derecha. Hace un rodeo de la Cruz. Toca River, juega con Arsenal. Lo está ganando desde el comienzo. 3 minutos y el primer gol de Borja. Después la clavó de la Cruz. Y River volviendo a la victoria. Ganando de nuevo en el Monumental. Estiró la diferencia para jugar cómodo en este tramo del partido. Últimos 5 minutos. Toca de la Cruz. Se viene adelantando con la pelota otra vez. Casco abriendo la pelota sobre la izquierda. Levanta el centro. Lo jugaron por bajo para Borja. La pelota rebotada. Le queda de nuevo intentando sobre ese lado. El futbolista de River sigue Lanzini. La perdió contra el fondo de la cancha. Se le fue. Le quedó corta. Era Nacho. Hay salida. Hay saque de arco. Le corresponde al conjunto del viaducto. Ganando River sobre 41 en el Monumental 2-0. Lo decíamos en el arranque. La buena noticia para River es que jugaba como local, donde se hace muy fuerte. Y otra buena noticia que tenía era enfrentar a Arsenal, uno de los equipos más flojos que tiene el fútbol argentino. Y mirá qué mal. Le está llegando muy bien. La está llevando bien porque gana 0 y gana bien River su partido. Digo, perdón, salió mal del fondo, la recuperaba River, la pasaron ahora con dificultad. La viene recuperando, no cobran falta, ¿eh? Está marcando sobre ese lado, sí señor. No había falta. No había. El jugador Brochero, la pelota en mitad de cancha. No podía River, se escapa Guzmán, falta para tarjeta. La amarilla, amarilla. Sí, 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 Funes Mori lo achó abajo. Tarjeta amarilla en mitad de cancha, se le escapaba. El 22 es ágil, tiro libre, amonestado, el segundo central millonario. Juega acondicionado ahora Funes Mori, que fue a buscarlo a Guzmán, pero muy lejos, en la mitad de la cancha. Llegó tarde, perfectamente amonestado por Espinosa. Y entre la buena noticia para River, la próxima también es local. Donde con este triunfo suma 17 triunfos consecutivos. Claro, el rival Atlético Tucumán, que viene de ganar, que ayer se impuso frente a Barracas y que de la llegada de la dupla Gómez Orsi no perdió. Solamente en un partido le convirtieron goles, 8 vallas invictas, 9 juegos para el equipo tucumano, pero el jueves tiene que visitar el Monumental frente a River. Tardó en cobrar Espinosa, pero cobró la falta contra Moreira.
Ya había ido duro Enzo Pérez en la anterior, ¿eh? En la de... Zafó de la amarilla Enzo Pérez. Sí, sí, sí. En la anterior, en la de Funes Mori, que recibió la tarjeta, el que primero se tira mal es él. Sí, lo que pasa que, a ver, por más que no vaya muy fuerte, te pueden amonestar por la acumulación. Bueno, en este caso zafó porque venían de amonestarlo recién a Funes Mori. Igual, si me preguntaste, digo que no sé si es falta, ¿eh? ¿González? La anterior es más falta que esta. Qué golazo el de Sigali, ¿no? Che, golazo, tremendo. Tremenda bomba. Tiro libre para Arsenal, otra vez contra el área. Centro de la pelota, arriba, sacaba el chileno Pablo Díaz de cabeza, apenas si la peinaba. La viene recuperando, otra vez Sport, le rebota en la marca. ¿Qué pasó? ¿Habían cobrado pide antes? Una mano. Pide una mano el hombre Arsenal, ¿eh? Levanta la mano reclamando una mano de un defensor de River. A ver si la van a chequear o no. Espera, le dice. A ver, espera. Quiere ver Espinosa si lo llaman. A ver si hay mano. Yo no veo mano, ¿eh? No, que peina Pablo Díaz, no sé si después le pega a alguien, yo ¿no? Yo no veo, no veo, la verdad nosotros tenemos un monitor, yo veo un rechazo de Pablo Díaz, no veo mano. Y lo que atajó hoy Lozada para mantener el arco en cero, extraordinario. Ahí lateral de Porle, soltando al área, pelota para Moreira, no pudo peinar, ganaba Enzo Pérez de cabeza y ya domina en la salida. Y el arquero Franco Armani. Ahí está el empate entre Godoy Cruz y Belgrano, con muchos incidentes, con balas de goma, con gente que se quiso meter al estadio sin entradas. Bueno, a una semana de las elecciones en Mendoza también, ¿no? Quizás algo tenga que ver. Entonces ahí está la bronca también de los socios de Godoy Cruz, que repudiaron a la barra. Fue empate 0-0 en el fútbol, con Lozada figura. Empate en Mendoza para los del Gato Oldrá y el equipo cordobés de Guille Farré. Ahí vemos los incidentes. Allí está Amarilla, pegaba la marca de Pablo Díaz. Lateral ofensivo para Arsenal. 44, se nos va de a poco el primer tiempo. De entrada Borja, después de la Cruz. Goles extranjeros, colombiano y uruguayo, para la victoria el equipo de Michelis. Lateral de Sportle, saca Sportle buscando a Moreira, casi le toca con la mano. La pelota atrás, en la marca estaba Nacho, viene tocando Sportle, Sportle para Moreira, Moreira tirado contra la banda. Juega Sportle, no pasa la pelota, termina perdiendo y así va saliendo con la pelota Simón, después lo tumbaron. Falta. ¿Lateral o falta? No, para mí es lateral, ¿eh? De todas maneras, para, es para River. Para mí fue fuerte Guzmán, pero la pelota, por eso es el lateral. Es interesante la posición de Simón, le puede aportar otra cosa. Se ha equivocado inicialmente con algunos pases, termina asistiendo casi sin querer a Borja en el primer gol. Pero es una posición como para ver, ¿viste? Como algo parecido a lo que hace Xavi en San Lorenzo. Sí. Que es un volante devenido a marcador lateral. Bueno, veremos si se puede acomodar esa posición, ¿no? Lo que pasa que San Lorenzo con línea de tres, él pasa todo el tiempo, ¿no? Claro, es la idea, me parece, de Michelis, ¿sí? Claro. Tenerlo así. Aquí está De la Cruz, lo tocaban a De la Cruz. Lo tienen atendido De la Cruz, ¿eh? Pelota para la izquierda y se viene atacando River ahora. Espera Nacho dentro del área. Pelota para Nacho, juega Nacho, engancha. Amarilla le tapó el pase, levanta para Borja. Pelota al segundo palo. Y en el camino aparece Sportle para desviarla más y mandarla directamente al lateral. Si lo amonesta Pombo, lo tiene que echar. Porque Pombo es el que golpea a De la Cruz. Para mí Espinosa sabe de esto y no lo va a terminar expulsando, ¿eh? Pero recibió un patadón De la Cruz. Si no estaba amonestado, a Pombo le amonestaba. Pero como se acordó que estaba amonestado, lo que va a hacer Espinosa va a ser retarlo. Fíjate, es así, ¿eh? La va a muñequear. Pero la infracción existió. Lo fue a atender directamente. Lo fue a atender directamente a De la Cruz. Y era segunda amarilla para el hombre Arsenal, que zafó. Vamos hasta el minuto 46, quedan 30 segundos, ganando River 2-0. Ahora sí se recupera De la Cruz, hay lateral ofensivo para River. Y lo pisó, te digo, ¿no? Pombo. Es de amarilla. Sí, sí. Pero como se acordó que estaba molestado, no lo expulsa Espinosa. Si no, tiene que haber rajado. Mira, ahí Simón habla con el línea. Se ve que le reclama. Lateral y se acaba. Cómoda victoria, casi sin despeinarse de River, viendo el triunfo. Sacando el lateral, buscándolo De la Cruz. De la Cruz no está pisando. No, porque le duele el suelazo. Sí, sí, sí. Es un suelazo en el tobillo. De esos que te lastiman, que te dejan un ratito dolorido, ¿no? Y en la anterior te acordás que había mirado mal al jugador de Arsenal, ¿no? Sí, era amarilla. Que lo habían golpeado, sí. Mira, con el paraguayo. Lateral de Sportle. Atrás con Gariglio. Va levantando la pelota Gariglio. Se acaba el primer tiempo. Suelta a mitad de cancha. No va a llegar ninguno por aquel costado. Qué brochero. Con las manos va a reponer Milton Casco. Lateral para River. Ahora sí. Se termina el partido. El primer tiempo. Sé que algunos suplentes estaban levantando, pero Espinosa no marcó nada. Increíble. La tiene Pablo Díaz. Toca Pablo Díaz en el fondo. Lo estaba apretando Moreira. Viene levantando la pelota Funes Mori. Iremos entonces casi hasta el 47. Viene recibiendo allí sobre el costado izquierdo. Jugador Barco. Lo marcaban justo. Se la mandan afuera. Ahora sí, se acabó. Final del primer tiempo. Con goles de Borja y de la Cruz. Un golazo. Los dos desde afuera del área. El primero casi un blooper. River le está ganando a Arsenal 2-0. Nos vamos a una pausa. Seguida comentario Pablo González. Enseguida más Domingol en la pantalla de Teis.
Guzmán también. Sí. Estamos chequeando los nombres. Bueno, es un banco con Londoño, es un banco con Facundo Pons, que fue titular muchas veces. Después tanto más no hay, ¿eh? Es lo que le quedó a Arsenal dentro de la plantilla. Y pueden escanear el QR, Gato, Pablo, para meterse junto a nosotros en este Domingo el Fan. Esperando por el segundo tiempo, relata Cristian Garófalo, comenta Pablo González. Finales en la Primera Nacional, ya ganó Atlético de Rafaela. 2-0 al Deportivo Maipú. Ya ganó Mitre, 3-1 en cancha de Quilmes. Ganó Racing de Córdoba, 2-0 al Docivi. Más temprano había ganado San Martín de Tucumán, 3-1 en Paraná frente a Patronato. Y este triunfo le dio la posibilidad de quedar a uno nada más de Almirante Brown, el líder de la zona A, que ayer perdió contra Estudiantes de Río Cuarto. Ahora sí suena el silbato, rueda la bola, toca Lanzini, marcha el segundo tiempo de River 2, Arsenal 0. Mientras repasamos, amarilla, uno que se fue, ¿eh? Sí, entró Cejas en su lugar. Sí. Y no es Coni con el 27, salió amarilla. Ese es uno de los cambios que tiene el partido y el equipo Vilar. Creo que el único, ¿eh? Si mal no veo de acá, bien, parece ser el único jugador reemplazado. Perfecto, estaremos viendo. Allí maneja la pelota River en mitad de cancha. Va tocando Barco. Pelota a la derecha, gana River. 2-0. Aparece tocando la pelota otra vez el conjunto millonario. Trasladaba Lanzini. El cambio atrás, buscando a Funes Mori. Viene recibiendo a Milton Casco. Pelota para la izquierda. Allí viene tocando otra vez River. Tocando la pelota otra vez Lanzini. Toca y pasa, pegó en el árbitro. Pegó de nuevo, y claro, tiene que parar. Y, sí. Le queda a Casco la pelota, pero hay que parar. Después de la interrupción involuntaria en el cuerpo de Espinosa. A ver, cambió el nombre, pero no cambió la ecuación. Porque Ceja se para igual que Amarilla, entonces... Parece un equipo, por momentos, me vas a entender, resignado a Arsenal. Y, bueno, no descabellado, ¿no? A la cancha Juan Bautista Cejas. En teoría delantero, con características ofensivas. Vamos a ver, pelota larga contra el área, tiene que dejarla correr, saca. Gariglio de cabeza. Venía recuperando la mitad de la cancha el propio Cejas. Recupera Lanzini, al rescate el 10. Ganando River, pelota para Enzo Pérez. Mientras en pantalla seguimos repasando lo más importante del fútbol internacional. Aquí la maneja River. Mañana arranca la próxima fecha. El martes estará jugando, dijimos, Boca en Santiago del Estero, ¿no? Con Central Córdoba y con Domingo el presente, minuto a minuto. 18:45. A ver, Nacho, buena para Borja. Medina. Medina firme, bien plantado en el primer palo. Esa bola es del arquero, se salva Arsenal. Cuarto mano a mano ya de Borja contra Medina. Le ganó una vez en la primera por arriba de emboquillada, después dos por encima de tres años. Ahora vuelve a tapar bien el cabezón Medina. Lo que era un derechazo después de un pase de Nacho desde afuera, casi como extremo, casi más a lo Solari que a lo Borja, del colombiano que tapa bien el arquero del equipo de Sarandí. Dijiste Solari, Solari está en el banco. Enseguida repasamos el banco de River González. Con mucho apellido y un contraste tan grande entre un equipo y otro, que asusta. Va saliendo Funes Mori. Después pasamos en limpio también Lentini. Hay domingo, el martes, miércoles y jueves. Bueno, porque juega Messi también. Próximo, que juegue. Próximo que miércoles, ¿no? Con el ¿Jugará? Miami. Ayer no jugó. ¿Jugará? Claro, ¿Jugará? No jugó y se comieron cinco. Te digo el banco de River. Dale. Centurión, Héctor Rey Martínez, Enzo Díaz, Marcelo Herrera, Boselli, el uruguayo, Crane Viter, Palavecino, Echeverri, el diablito, Zuculini, Colidio, Solari, Matías Suárez. Lo que es el banco de River, una locura. Es una selección. Increíble. Están todos calentando detrás del arco de Medina. Centro al área, la cobertura para mandarla contra el fondo de la cancha del defensor de Arsenal. Estaba atento, futbolista Rivero. Hay pelota parada, tiro de esquina, millonario. Sube Enzo Pérez, va buscando al área. Y está Borja también dentro del área. Está Funes Mori. Está Simón, que tiene buena talla. No tengo tanto cabeceando, pero es alto. Está Paulo Díaz, levantará Nacho. Lo va a tirar cerrado. Pasó de largo Nacho. Levantó de la Cruz. Centro de la Cruz. Pelota al segundo palo. Los pasa a todos. Al rescate va Barco. Insiste Barco. Engancha Barco. Busca meterse en el área. La tira. Pinchadita el primer palo. Sacaban de cabeza. La pelota vuelve hasta mitad de cancha. La recupera ya River. Bueno, River juega con la tranquilidad del 2-0. Tiene el balón. Tiene la posesión bien alta. Y encima juega en campo rival. Qué complicado el panorama para Arsenal, ¿eh? Toca a Nacho. Lo marcan justo a Nacho.
también pensé que le entraban al arco. Era un poco lejos, pero si le daban fuerte. Sí, dejamos si de haber sido. Fuerza, bajaba. Dejamos a mí que jugó con Barco, porque no al arco, pero Barco se equivocó después. Se enganchó bien y entregó mal. Lo que pasa es que todo pasa por ver qué puede ofrecer terrible en el partido. A ver, hablamos de Ceja, que fue el que entró. Ceja entró a jugar como volante. El que se adelantó un poquito más es Guzmán, pero a los dos delanteros no les llega la pelota. No. No la tienen. Aquí viene levantando River la pelota, buscando en la derecha a Nacho. Juega con los brazos. Va ganando sobre la marca de Poncio, de jugador Pombo, digo. Allí está Pombo, que se recupera. Decir que está, tiene amarilla también desde el primer tiempo. La mandan afuera, lateral para River. Sí, lo mate como cena, ¿no? Mate como cena ya. 20-40. Y ya, a esta altura. Parece que ya. O no se cena, Lentini. Cerró el domingo. No es un momento para cortar un quesito, por ejemplo. Sí, o el asado frío que quedó el mediodía, ¿no? Los ravioles fritos del mediodía, no sé. Aquí va tocando la pelota para Borja. Borja mano a mano, lo sacó bien Pombo. La pelota para Borja, jugó de espalda por arriba. Tapó Medina. Tapó Medina, delicatez en de Lanzini. De cachetada porque se quedó sin ángulo Borja. Tocó para atrás el colombiano y Lanzini lo buscó. Le buscó la espalda al arquero, que supuso adelantado, valía todo. Medina cacheteó el córner, se vuelve a salvar Arsenal. Hay tiro de esquina para el equipo millonario. Decíamos recién, Lanzini busca su gol. Casi llega, con una delicadeza por arriba. Viene en este encabezó Medina. Y todo buscando por arriba ahora. Otra vez tiro de esquina, ahora se va de la cruz para eventualmente un toque corto. Queda Nacho, que le dice, no te vayas todavía. Y levantará Nacho, no, todo corto juega River. Pelota de Nacho Fernández buscando la de la cruz. Entregando atrás, otra vez la pelota para Nacho. Otra vez el zurdo, todos buscando adentro. Allí pasa la pelota, otra vez River levantan contra el área y el pase es malo. Se lo termina quedando después del pique. El arquero en la salida, Alejandro Medina. Viene la contra de Medina, busca más a mitad de cancha. Pelota muy larga para la ubicación sobre ese lado de Moreira. La sacan de cabeza, la viene recuperando otra vez el conjunto de Arsenal. Va manejando en su propio campo. Entregan buscando la ubicación de Musia. Se adelanta el de botines oscuros. La tiene Musia en el propio campo. Entregando para la ubicación de Gariglio. Allí levanta la cabeza. Haciendo sombra apenas Borja. Dejando que Arsenal salga. Y que llegue, vaya uno a saber hasta dónde, ¿no? Sí, el tema es cuánto tiempo la tiene, ¿eh? Estoy tratando de ver si la tiene más de dos minutos. Así ya la perdió. Y ya está. Siempre menos de un minuto la tiene Arsenal. No puede sostener la posesión el equipo del viaducto. Pelota para Barco. Allí la tiene Barco. Entregando atrás Barco, viene sacando la pelota a Milton Casco, entrega a la mitad de cancha, la entrega mal. La viene recuperando Rivero, entregando atrás Musia, primera, buscando la ubicación de su arquero. Sale lejos del área, de la tiene Alejandro Medina, va saliendo el conjunto del viaducto. Volví al cordobés Dybala, vamos a repasar en una jornada de Italia que ayer tuvo la goleada del Inter de Lautaro frente al Milan, 5-1, 7-0 ganó Roma. El primero de penal, Paulo Dybala, el cuarto también una gran definición. 7 para el equipo de Mourinho, nada para el Empoli. Aquí va Arsenal de nuevo, van cambiando de frente buscando a Brochero en la derecha. Va a saltar Brochero, ganó de cabeza sobre Casco. ¿Ah, sabes que Casco le cometió falta? Sí, el brazo arriba. Innecesariamente por ser, bueno, yo no sé si es más bajo Casco, pero no saltó. No, saltó Brochero, entonces como llegó tarde, le metió el brazo y está bien cobrada la infracción. Un tiro libre innecesario de Casco llegando tarde, elevando su brazo izquierdo. Y ahora Arsenal tiene un lindo tiro libre, te lo canto, Gato, para la zurda de Guzmán, Lindo tiro libre para Guzmán. Hay pelota parada para Arsenal. Conjunto de Federico Avilar. Buscando, como dijimos, en algún momento del primer tiempo, meterse en partido. Lo pierde 2-0. 3 en la barrera. Kira Armani. Agazapado contra el palo izquierdo. Rivero dando alguna indicación para los que buscan en el segundo palo. Posición de 8-7. Oblicuo al arco. 3 en la barrera. Uno es Barco, el otro es Nacho. El restante es Lanzini. También se sumó el 10 a la barrera. El que entró recién, Cejas, está también, ¿eh? Pero va Guzmán nomás con la zurda. Está abierto el ángulo, pero podría. Las ganas del 22. Allí va Guzmán. Al arco, sí. Guzmán al segundo palo. No le tomó la comba. Y salida para River. Es un tiro libre muy a lo Juanfer Quintero. De esa posición abierto, el colombiano siempre ejecuta bien. Bueno, acá fue el zurdo Guzmán. Buscó el palo derecho, buscó el ángulo del palo derecho de Armani. La pelota se fue. Tranquila para Armani, lejos del travesaño del arco millonario. Y ahí está la definición del de Laguna Larga, también jugó Leo Paredes, claro. Un buen partido del campeón del mundo, de uno de los dos que tiene la Roma. Dybala el cuarto, Roma goleó también Renato Sánchez, marcó Lukaku para el equipo de Mourinho en una fecha de Italia, que tuvo triunfo el Frosinone de Soule y Barrenechea, por ejemplo, también 4-2. Allí está Ceja cambiando para el costado izquierdo. Aquí va Arsenal, linda bola contra el área, Moreira, lo erró Moreira, le erró al arco Moreira. Era gol de Arsenal, le erró al arco Moreira en el área chica sin arquero porque se pasaba Armani. Tenía que poner la pelota dentro del área. Tenía que empujarla con el pie
Increíble. La terminó sacando un costado. Insólito. Después no pudo Rivero. Hay córner para Arsenal. Es indescriptible lo que perdieron. Increíble. ¿Eh? Le dio con el taco. Se pasó. Le dio con el taco a la pierna derecha. Moreira arrugó un gol insólito. Puso mal el pie. Hay córner para Arsenal. Pelota arriba. Termina devolviendo Borja. Ganando en el fútbol aéreo. Después quería intentando otra vez sobre ese lado de la cruz. La pelota vuelve al área. Y termina siendo. Dice, mía, déjamela. Para el arquero Armani. De la nada. Primera llegada profunda de Arsenal. En todo el partido, un centro perfecto desde la izquierda. Era gol en todos lados, González. Sí, me animo a decir la segunda con el gol que le anularon Arsenal en la primera etapa, que está bien anulado. Pero acá se pasan todos. No llega Funes Mori en el corte. Le da con el taco de la pierna derecha a Moreira y era un gol insólito. Después no llegó Rivero. No trataba 1-2 el partido de casualidad y por la impericia, si querés, del único delantero que tiene el equipo de Sarandí. Gran centro en favor de los que se metían en el área de Sportle en la izquierda. Con zurda. Esos centros que entran y salen, se van abriendo. Espectacular, ¿eh? Llamado atención para Fondo River, ¿eh? Sí, claro. Porque el centro es muy bueno, pero la apertura hacia la izquierda dejó muy mal parado. Lo que pasa es que el que no siente ahí la marca es Simón. Lo desbordan a Simón, que no siente la marca. Es volante por derecha, no es lateral. Le comieron la espalda, el centro llegó, Moreira no definió. Hacia atrás Enzo, salida con Armani. Viene saliendo River ahora con Funes Mori. Ganando 2-0 de milagro. No descontó Arsenal a falta de un montón porque estamos apenas en 11 minutos del complemento. El cambio es malo. Le va quedando Sportle, se adelanta el exfutbolista de Banfield. Aquí viene sobre el costado zurdo, entregando adentro para... Allí está la ubicación del jugador Pombo. Estaba tocando también Breitenbruch. El que abre sobre aquel lado es Musia. Viene la pelota otra vez para Sportle. Todo por la izquierda. Va corriendo Cejas, luchando Cejas. Y después no le hicieron falta de casualidad. Venía, Díaz igual, ¿eh? Venía así. Paulo Díaz, te digo, cruzando los brazos. Se estaban dando lindo en el costado. Más firme el partido de Díaz que el de Funes Mori, ¿eh? Sí. Hasta acá. Lateral de Sportle. La va a poner contra el área. El gol al chino Martínez cuarta. Centro al área. Allí está sacando de cabeza Funes Mori. Pelota dentro del área. Completa de la cruz. ¿Qué pasó, Lentini? Ese gol del chino. Alex River. Ahí va. Esto te decía. Mira, ¿ves cómo se va a abrazar con la gente? Esto se puede hacer en muchos estadios de fútbol argentino. Lo hizo Martínez cuarto ahí en Florencia. Después entró Beltrán. Aquí está Cejas. González. Va de win izquierdo. Cejas levanta al área. Después factura. Cejas tira desde la izquierda. Un centro cerrado. Se come la magia Armani, que no tiene un buen partido. Se come la magia Funes Mori también. Los dos la dejan pasar. La pelota se mete en el segundo palo. Habrá que revisar de entrada. Bien habilitado. Sí, si Cejas estaba o no estaba. En partido Arsenal. Ahora otro blooper tremendo como el primer gol de Borja. River 2, Arsenal 1. Lo hizo Cejas. La mitad, en serio, 50% todo de Armani. Claramente Cejas quiere meter el centro, pero es bueno el desborde. Hay una rosca, creo desviarse en alguien, pero claro, los centrales de River la dejan pasar. Tanto Funes Mori como Chino Díaz la dejan pasar para que Armani detenga. Se le cerró la pelota con la rosca y es un golazo de Cejas. Buscando el centro, hizo un golazo, claro. Llamado, atención, lo decíamos hace un ratito, no ha sido gol de Moreira. Ahora Cejas metiendo un centro. Puso Arsenal el partido, puso el encuentro 1-2. Ahora explota el pueblo millonario tratando de empujar a sus jugadores. Arsenal en un ratito lo puso en aprietos a River y ahora River lo gana, pero lo gana 2-1. Es el partido de los goles raros. Ahora hay falta de Rivero contra De la Cruz. Tiro libre para River. El público intenta, cantando y alentando, levantarlo, ¿no? Y claro, quiere levantarlo. Y ahí en el medio parece una torta de Chacarita. Sí, están prendidos de temprano. Se quedaron con Chaca, Gimnasia de Jujuy, con todo Mingol y con todo Teis Sport, como siempre. Público fiel el que tenemos. Enseguida repasamos lo más importante del ascenso en toda esta jornada. Hay un gran tiro libre para Nacho. Si Nacho quiere, le da el arco. Está De la Cruz para entrarle también con pierna derecha. En todo caso, por afuera de la barrera. Cuatro en la barrera. Atento Medina, ahí va Nacho. ¡Nacho! ¡Medina! ¡Medina, fantástico! Con el arquero sobre el palo izquierdo. Mete el guantazo y la manda el córner. Tiro de esquina, millonario. Muy bien los dos, ¿eh? Muy buena ejecución de Nacho. Con rosca a mitad de altura, cerca del palo. Espectacular lo de Medina, volando hacia el palo izquierdo, mandando la pelota al córner. Casi sigue el tercero de River. Hay córner para River, está hermoso el segundo tiempo ahora. Casi 15 el complemento. 2-1 se achicó la diferencia. Levanta a Nacho. Centro al área, rebote. Está buscando por allí Barco. Era, sí, mejor de River que la pierde. ¡Remate de afuera! ¿La tocó el arquero o no la tocó? ¿O sí?
Ahí estaba Barco probando. ¿La tocó? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Para mí no la tocó. Estoy mirando al árbitro a ver si cobra córner. No, directo. ¿Qué sablazo sacó el ex Independiente después del mal despeje de Rivero? Hay pelota para Arsenal en salida. Bueno, le pega bien Barco siempre de afuera, ¿eh? Cada vez que recibe algún rechazo, todos a contrapierna, todos saliendo. Derechazo de Barco que se fue por encima del travesaño. Ahora River parece haber despertado en este segundo tiempo. ¿Sabes que para mí la toca González? Sí, puede ser. Con un par de deditos la rosa. Igual no bajaba. Era difícil de verla para el árbitro. Era difícil. Está difícil. Sí, sí. En todo caso, más de línea. Allí estaba tocando Lanzini. La mueve Casco. La pelota para Enzo. La tiene el capitán de River. Toca Pérez. Otra vez tocando sobre el costado izquierdo. Va la pelota para la ubicación de Lanzini. Sacando de nuevo para Milton Casco. Busca en el fondo de la cancha. Hay córner. La marca de Brochero en el retroceso. Tiro de esquina. River lo pone Arsenal de costado. Pero Arsenal está otra vez en partido. El gol de Cejas con el error incluido para mi gusto de Armani. No solamente despertó a la gente, sino también despertó a River, que parecía estar tranquilo, sosteniendo el 2-0. Ahora 2-1 se pone Arsenal y River quiere liquidarlo rápido. Ya te pregunto, Emi, ¿cuántos partidos empató o ganó Arsenal en el campeonato? Por lo menos en el año. Levanta la pelota, centro al área, segundo palo, sacan en la raya. La metía Simón, la sacaron dentro del área chica, la peinaron en el primero, complicaron a todos. Hacen el lateral rápido, ¿qué pasó? ¿Por qué Espinosa no deja hacer el lateral rápido? Tira para River. ¿Qué pasó? Le demoró. Ahora sí, lateral. La pelota sobre aquel costado. Va insistiendo, manejando la pelota Barco. La juega de cachetada al área. Aquí viene De la Cruz, está dentro del área. De la Cruz, de zurda, cruzado. Y por sobre el travesaño, está en 2-20 el partido. Sí, es ahora una sí. Locura el segundo tiempo. Ahora sí, el gol de Arsenal. Despertó a River. River generó 3 situaciones en muy pocos minutos. Tiro libre de Nacho, derechazo de Barco, zurdazo de la Cruz. Otra más para River que trata de liquidarlo. River no quiere sufrir el partido, lo sufrió. Con el gol de Cejas, con ese centro-gol del volante jugador por izquierda y con el error de Armani. Porque en esta Copa de la Liga, ¿cuántos puntos tiene Arsenal? 3, le ganó a Argentinos y después perdió 2 partidos. El último había sido frente a Barracas. En el año, en la tabla anual, registra 7 victorias. Arsenal, con este juego es el 31. 7 partidos en todo el año ganó el Arce. Allí está Brochero, levanta Brochero, saca a Paulo Díaz del fondo. La viene recuperando Muncio a mitad de cancha. Upa. Le va cayendo sobre la izquierda a Cejas. Ya le pasa Sporle, la tiene Cejas. Claro, Cejas dijo en la anterior, tiró un centro y se metió. Ahora también prueba al arco, ancha sobre el palo izquierdo. Ahí saque de arco le corresponde a River. Ahora probó de zurda, antes fue de derecha. Y antes también para mi gusto hubo un pequeño desvío en Nacho Fernández, Un pequeño vio Nacho que pudo haber complicado también la rosca de la pelota a la hora del lugar y de la manera que quería evitar el gol Armani. Ahora probó directamente de zurda, igual la pelota iba hacia ese lugar, parece desviarse Nacho, sí. Y es gol de Arsenal. Recién fue de zurda, cerca del palo izquierdo. A ver, sale Armani fuera del área, borde mismo, saca con el pie derecho. Yo te entiendo que se desvió y tomó un efecto raro, pero él la tiene controlada todo el tiempo. Y fíjate que se tira tarde. Que además Funes Mori y Díaz controlan como diciendo, salí vos. Claro. La tenés vos. Y Armani dudó. Y Armani cuando dudó, marchó. Y ahora el que duda, mira, gana De la Cruz, el que dudó en el fondo era el defensor de Arsenal. Así se estaba complicando sobre ese lado. Bien, Medina. Sí, señor. Se la jugó el arquero. Breitenbruch, entiendo que era el que estaba complicado. Salió Medina para mandarla afuera. Qué bien presionó el uruguayo De la Cruz, Es de lo mejor del partido. O sea, es el mejor del partido hasta acá, por lo menos. Se apagó un ratito y en ese ratito apareció Arsenal. Sí, señor. Va tocando Enzo Pérez hacia atrás De la Cruz. Somos Domingo, la pantalla de Tech Sports. Cuarta fecha de la Copa de la Liga. Con el partido 2-1. Ayer San Lorenzo y Racing empataron. El viernes hubo Domingo también. Con la victoria de Defensa y Justicia sobre Boca. Boca que aparentemente vuelve a colocar un equipo alternativo en el compromiso del próximo martes en Santiago del Estero. Claro, el tema es cuánto guarda, cuándo guarda, porque tiene la semi de la Copa Libertadores. Sí. Y hoy está quinto en la tabla anual. Y hoy está quinto, no le sobra nada a Boca, ¿no? Sudamericana, no en Libertadores. Claro. Si no le gana a Palmeiras, si no llega a esa final, se le complica también la próxima Copa. Entonces, la bueno, tiene delgada tiempo. Línea de darle descanso a los que, y no arriesgarlos, van a jugar la Copa Libertadores al mismo tiempo, no quitarle ritmo. El tema es que por lo menos tiene la chance concreta con esta semifinal de Copa Libertadores. River se ha quedado con este plantelazo solamente con el campeonato local. Y la verdad que para un equipo, el de Medicelis, es decididamente poco. Ojo con este tiro libre, Desde la izquierda. Desde este sector vino el gol. Para Arsenal, buscando el empate ahora. La van a poner otra vez contra el área. Qué lindo centro, el segundo palo. Pasado para todos, sí. Estaba Sporle allí, la pelota lo superó, hizo que salto. Salida para River, señores. Tenemos 20 minutos de este segundo tiempo. El gol de Arsenal le puso pimienta al partido,
porque insisto, despertó a River, que generó tres situaciones en cinco minutos, pero también lo mete en partido al equipo de Vilar, que parecía absolutamente liquidado y entregado. Sin embargo, un gol, como es el fútbol, como es la cabeza, un gol te mete el partido, y alguna pelota parada, sobre todo por lo mal que marca River, al equipo de Michele lo puede complicar. Y allí estamos ya en pantalla con lo más importante del fútbol de ascenso. Mientras tanto, Barcelona la tiene el futbolista Guzmán, tocando para Cejas, soltaron contra el área, la pelota cruzó. Otra vez. Pobre Moreira, nunca está, y cuando estuvo puso mal el pie, la pelota cruzó toda el área. Sí, pero otra vez pierde Simón, ¿eh? A Simón le cuesta ese sector, ¿eh? Simón otra vez vuelve a perder el sector derecho. Todos los ataques de Arsenal fueron por Cejas. Ahí acierto a la hora del cambio. Cejas empezó a molestar desde aquel sector. Ahora fue Sporle. Fue Sporle el que mete el centro. Pasa entre varios, pero Arsenal por lo menos merodea el arco de River. Sí, sí. Lo que pasa es que dice que no le gusta Casco en la derecha. Y evidentemente el resto como... Y Herrera tampoco. Herrera le gusta. No terminó. Si estás arriesgando. Pelota al área, Guzmán que no puede, le pegó Rivero, le dio de volea, la mandó a cualquier parte. Pero empieza a arrimarse el equipo de Vilar. Sí, claro, y tuvo tres situaciones además el gol, ¿eh? Recordá la guerra Moreira, el gol, y ahora Rivero, que le queda muy arriba, cuando quiere impactar, no define bien. Dos goles de Lucas Chiosa para Gimnasia de Jujuy, que le ganó a Chacarita, el puntero de la zona B. 2-0 cayó el Funebrero, pero por el empate de Independiente Rivadavia. Por la derrota de Maipú, mantiene 3 de diferencia a 4 fechas del final. Buscando la definición, buscando 90 minutos que lo dejen cerca de primera en esa gran final que se va a jugar en cancha neutral. Chaca perdió 2-0, expulsado Caro Torres el próximo sábado. Juega con Quilmes, buena victoria de Gimnasia de Jujuy, que quiere soñar con reducido todavía. Hablando de Armani, buen dato el que pasa. Noveno partido consecutivo recibiendo goles River. Un déficit que tiene con esos apellidos. Escucha esto que canta la gente. River gana 2-1 y la gente canta movete River, movete, Movete, River, movete, casi como si River estuviera perdiendo el partido. Lo está ganando, pero la gente no está conforme, Marco tocando con Enzo a mitad de cancha, el grito de fondo. Es llamativo. Hace un grito de guerra, ¿no? Sí. ¿Ganando 2-1? Sí. Esto es una canción que la cantás, no, pero la canta la gente perdiendo 2-1. ¿Sabes qué pasa? Es que está ganando 2-1. Cuando ganaba 2-0 no cantaban. Ahora se dan cuenta que Arsenal se adelanta y que River... No te digo que está para cualquier cosa, pero no es un equipo demasiado confiable. No, porque aparte hubo dos centros cruzados de la izquierda que complican a la defensa de River. Allí va abriendo Lanzini, pelota sobre el costado izquierdo, la quiere Milton Casco. Aquí la viene trasladando Barco, cambia de frente, vuelca el fútbol hacia la derecha. Pelota para Simón, lo tiene abierto De La Cruz, recibe el uruguayo ahora. De 7 De La Cruz, tocando para Simón, la tiene Simón, levanta o no levanta. 2 en la marca, la pasa de pie a pie, lo cubre Pombo, le mete un caño. La pelota deriva otra vez en Simón, la tiene Simón. La hace bien el pibe, no le esperaba sobre aquel costado. Barco reclama en offside. Descarga Barco de nuevo. Pelota para Simón. Simón va limpiando. Va recibiendo otra vez la pelota. Tocando el conjunto millonario. La van sacando otra vez sobre la derecha para Barco. Allí la tiene Barco. Ampliando para Simón. Tíralo. Centro. Tira mal los centros, ¿viste? Le pone mal el pie. No le pega bien. No lo tira con fuerza. No lo tira con comba. No. Está faltando eso. Sin embargo, la tiene De La Cruz todavía. Va tocando la pelota para Barco. Barco con Simón. La maneja River en campo de Arsenal. Ganan 2-1 ahora. Simón, Barco la controló mal. Y entonces la terminó perdiendo. La sueltan con Moreira. Qué partido flojito el de Moreira. Sí. Qué partido flojito. Me parece que es uno de los que se va. Hay un par de cambios. Aquí perdió Lanzini. Viene saliendo Breitenbruch. Pelotazo muy largo. Buscando la ubicación de Cejas. Ya domina Armani en la salida. Creo que se viene Pons. Así que seguramente va a ser el candidatazo para entrar por Moreira. Son dos cambios lo que prepara. Sí. El equipo de Vilar. Pons y Caballero, los dos que se vienen, ¿eh? Caballero. Que... Sí. Sí, sí, y Pons es el otro. Juan Ignacio. Claro, el ex hombre Unión y San Lorenzo. Sí, señor. Allí va tocando la pelota Pablo Díaz. Descargando con Enzo. Ahora River hace control. Trata de... Tenés que defenderte con la pelota. Sí, sí, de no sufrir, pero la pasa mal en el medio. River, mirá, perdió la pelota un ratito. Allí estaba queriendo recuperar Arsenal. Después no pudo Rivero. Toca Lanzini, el pase es largo. Termina cortando el jugador Gariglio. Ahora el rescate va Casco. Ataca River, busca sorprender. Aquí se viene, lo tiene Lanzini sobre este costado. Va para el 10, la tiene Lanzini. Pasa entre dos, se mete en el área. Saca el toque atrás. ¿Le pega o no le pega? Tiene la pelota, Barco cae, nada. Se tiró la media luna. Y viene la contra ahora, manejando la pelota. El conjunto de Arsenal, la tiene Guzmán. Otra por va izquierda. Cambiando para Cejas. Aquí la tiene otra vez Arsenal, busca la contra. Se quiere meter dentro del área a ver quién está. ¡Centro! Sacó Armani. De un cachetazo cuando lo quería Guzmán. Al rescate van por el otro lado. Insiste, no desaparece el peligro. La tiene Rivero. Sacando atrás para Breitenbruch. Centro al área. Cruza todo el área. El arquero se queda. No llega ninguno de Arsenal. Moreira en segunda instancia. Terrible. Sí, y Armani mira de los costados como diciendo: no dejen que tire el centro. Hizo sobre en el fondo de Michelis, Ahora sí, primero Sporle,
que sacó un centro al arco, zurdazo fuerte, tapa bien Armani. Después Rivero, que mete un centro que cruza otra vez todo el área. Rivera hace agua en el fondo, Sufre Armani, sufre los centrales, sufre la gente que no puede creer que un partido que estaba absolutamente dominado, ahora River lo sufre. Veíamos lo que fue la buena victoria de Chaco Forever en Adrogué. También el triunfo de Alvarado en Mar del Plata frente a San Telmo. Caliente también la lucha por el descenso en la zona A. Flandria 29, San Telmo 31, Brondemarin 32, Almagro 33. Así de caliente. Morón empató 0-0 con el Boys. Y entonces, 54 Almirante, 53 San Martín de Tucumán, que ganó su partido en Paraná. 51 Agropecuario, 50 Morón, 49 Temperley, frente a Río Cuarto. Principales posiciones en la Primera Nacional, en la zona A. Colegiales y San Carlos empataron 1-1 en la Primera B. Estamos repasando todo el fútbol de ascenso en una zona A y en una zona B de la Primera Nacional, que define, que juega cosas importantes, a la que le van a quedar 4 fechas. Mañana Ferro Suárez. Se la jugó el entrenador, ahora saca Brochero, salió Moreira, entraron Cavallaro, volante ofensivo, y entró Pons. Pons fue el de entredicho con Grondona, ¿te acordás? Hace un par de semanas. Que Grondona desde la tribuna, el propio presidente de Arsenal, le gritaba algunas cosas. Bueno, Pons a la cancha entonces para ver si puede empatar el partido para el equipo de Sarandí. Sí, señor. 33 para Cavallaro. Un chico que cuando apareció pintaba bárbaro. Después se perdió un poco, se fue afuera, no rindió en San Lorenzo. Y aquí está de nuevo. Y esta es la final de la Copa de Brasil. Gol de Caleri. San Pablo le ganó 1-0 a Flamengo en el Maracaná. Otra vez perdió Flamengo. Perdió el equipo de San Paoli. Hay revancha. Es partido de vuelta. Qué bien Caleri, ¿eh? Caleri, el 1-0. Qué rubio está, ¿eh? Del conjunto paulista. Salvino. San Paoli. Como siempre, es referente. Es referente. Cuando uno lo ve en Copa, es el que toma la batuta y habla con sus compañeros a la hora de una charla técnica en la cancha, Jonathan Caleri. Ahí lo tenés, mirá, saltando y haciendo un gran gol de cabeza para el equipo paulista. ¡Tiralo a Zampa! No, San Paolo, no. Otra vez San Paolo. ¡Tiró la valla! Basta estas cosas. Bueno, pero tiene revancha. Lo que pasa es que juega de visitante, ¿no? Sí, le cuesta, ¿no? Pierde todo Flamengo en el último tiempo, entonces. Ahí está Jorge. Ahí saque de arco para Armani. Imagen solitaria. Nosotros no pateamos nada, ¿eh? Tratemos de mantener la mesura. 20 minutos para el final. Después de Domingol se viene Estudio Fútbol. Y después, el imperdible paso a paso. Va sacando Armani. Pelota a mitad de cancha. Borja terminaba perdiendo. Viene rechazando Funes Mori. No da seguridad el fondo de River, ¿no? Para nada, para nada. No sé si parte del medio o el problema es en los costados. Hablando de costado, la sueltan para Barco. Va por la izquierda Ezequiel Barco. Lo está esperando Brighton Brucha en la marca. La tiene Barco, espera un socio. Ya le pasó Milton, levanta centro. ¿Hay mano? Pide mano. ¿Hay mano? Pide mano, sacó Gariglio dentro del área. La viene cambiando Guzmán. Ahora se adelanta Cejas. Espera Ponce arriba. Y ahí va. Va la pelota sobre el costado izquierdo. Cómo fue chileno con todo, Y Paulo Díaz no escatima. Y ahora todos van a reclamar la mano. El grave problema que tiene defensivo River es la espalda de Simón. Es la espalda de Simón. Le ha ganado la espalda a Simón Arsenal siempre. Saben que ahí tiene un déficit a la hora de la marca. Simón, que es volante ofensivo y lo está utilizando en otra posición. Entonces, claro, se pierde. A ver si la mano se entró afuera. Todos reclaman una mano. Y te digo, la mano es adentro, ¿eh? Y de Brighton Bruch. Te digo que tranquilamente, si la va a ver, es penal para River, ¿eh? Y la para mí, le van a dar un penal a River. Penel, la mano existe. Lo acaba de llamar a Espinosa. Espinosa dice, la voy a ver. Y a un costado el árbitro del partido. Mientras De la Cruz está tirado, yo no sé si sigue. Se tiró De la Cruz para que vayan a ver la acción. Está bien eso. De la Cruz se tiró. Correcto. Para que vayan a ver el penal. Entonces, ahora que De la Cruz estaba tirado, Espinosa tiene que ir a ver la mano. La mano existe y va a haber penal para River. Del libro de las vivezas del fútbol argentino y afines, ¿no? Viveza hacia afines del fútbol argentino. Espinosa se tira. No todas las manos son penal, pero esta está estirada y para mí va a ser penal para River. Para mí quiere cubrir entre la pierna y la mano. Sí, va a cobrar penal. Hay penal para River. Penal para River. La mano de Brighton Bruch en el peor momento de River en el partido. La verdad que sí. 28 tenemos del complemento. Espinosa marca el penal para el conjunto millonario. Lo salva la mano, ¿eh? Porque realmente estaba subiendo el partido, porque Arsenal, la verdad, con lo poco que tiene, estaba coqueteando con el empate. Y claro, todo el mundo reclama un centro de casco. La pelota pega en la mano del hombre Arsenal. Tuvieron que retrotraer la acción. Penel lo llamó a Espinosa. Espinosa la vio. Era penal para River y ahora el millonario puede empezar a asegurar una tranquila noche. Veremos. Mano del ex hombre Independiente. Sí, mano. Hasta el punto que casi ni protesta. Medina se va hasta cabizbajo a buscar el arco. De la Cruz es atendido. Se va fuera de la cancha. Algo tenía igual de la Cruz. Sí, tiene una gasa arriba de la ceja, capaz que un golpe. Bueno, Medina resigna, que ver la cara de bronca que tiene Alejandro Medina. Lo tuvo Arsenal, ¿eh? Lo tuvo. Lo pudo haber empatado, ¿eh? Está Borja.
que pateó contra Boca, por ejemplo. Borja, desde los 12 pasos, 15 minutos para el final. Brazos en jarra, ahí va. ¡Borja! De penal el colombiano Miguel Borja, fuerte, sólido, claro, sin dudar contra el palo derecho de Medina, que buscó el otro lado en el peor momento. Una mano y un penal lo rescata River, que vuelve a estirar la diferencia. River 3, Borja de penal, Arsenal 1. Le rompió el arco, repiqueteó, cruzó el balón hacia la derecha de Medina, que fue hacia el palo izquierdo. Un bombazo del colombiano, que tiene una gran noche. Dos goles fueron de Borja. Ahora, para asegurar lo que era una noche complicada para River, que lo ganaba de manera cómoda, la gente empezó a cantar, movete River, movete. Arsenal descontó, Arsenal lo apuró, llegó la mano, llegó el gol de Borja, y veremos si River ahora tiene una noche más tranquila después del gol del colombiano. Sumale uno más a Borja, ¿eh? Sumale dos en este partido. Ahí quedó hacia atrás Pombo de último, entregando con Medina. Va saliendo Arsenal. Esto anímicamente te destroza. Pelotazo largo. El cambio hacia el costado derecho. Aquí manejando la pelota el futbolista Guzmán. La tiene el zurdo, tocando para adentro. Buena pelota para Guzmán. Queda mano a mano. Guzmán de zurda. Está por mano. Mano a mano. Levanta Breitenbruch. La pelota pasada. Le va cayendo a Cejas en el segundo palo. Se salvó River. Esta siempre estuvo bien, Armani. Con todo el cuerpo tapando y parado ahí, viendo dónde tenía que estar. La pierde Sport en la salida. La recupera Nacho, tocándose atrás. Otra vez le fueron hasta las barbas a River. Qué equipo raro River defendiendo, ¿eh? Porque es una pared, un mano a mano entre Rivero y Guzmán. Y queda mano a mano el zurdo. Tapa bien en esta Armani. Pero cuántos problemas defensivos que ha tenido River, ¿eh? Y ahora el que se cae es Guzmán. Enganchaba el zurdito, caía, después cometía falta. Tiro libre para River. Y en pantalla lo que te podés ganar si no seguís, si estás como siempre firme con Domingol. Principalmente arroba Domingol TIC. Sigan, por supuesto, a Toro Sports. Se va la camiseta de River. Denle like a la publicación. Sigan a Pablo González Hoy. Sigan a Gato Garófalo. Y siguen, si quieren, enviaron Lentino 87. Cortés, Tabare, toda la gente que todos está. Y a toda la producción también. Sigan a Duchaki. Sigan a Gustavo Pesucci. Sigan a Concejas. A todos. ¿Sí? Sí. ¿Duchaki tiene Instagram? También se lo debe haber hecho el hijo. Vas a ver, ¿no? Buenas fotos tiene. Aquí va tocando la pelota Enzo Pérez. Like. En un rato sale. Like, claro que sí. Like. Mirá la bandera que están desplegando el Domingol Fan también. Bueno, van 32, no debe faltar mucho, ¿no? No. Por eso. 10 minutos como mucho y sale. Y sale. Así que los últimos likes. ¿Sale o sale? Va tocando River, pelota otra vez un poco larga. Allí no llegaba. Futbolista Lanzini, la viene recuperando Funes Mori en campo millonario. Llegando a mitad del terreno. Va tocando Lanzini tocando corto. ¿Te pasa, González? Es que la verdad que me ha sorprendido lo mal que marcó River en defensa, ¿eh? Los problemas que ha tenido defensivo River, un partido que lo tenía controlado, que ahora gana por dos goles de nuevo. Mirá al costado. Pero volvió a tener una chance clara. Claro, pasa que River te mete tres cambios ahora. Tres cambios te y mete. Y prepárate con los nombres. A Clanreví te lo veo. Colidio también está. Colidio, claro. Pasa que River te mata con los cambios. ¿Y sí? Y Herrera es el otro cambio. Va a salir Simón seguramente. Y claro. La tiene Armani en la salida. Va tocando Armani. Con Díaz. El chileno Pablo Díaz tocando con De la Cruz. Se va apoyando en Enzo Pérez. Dijimos entonces, próximo partido es el jueves de para River. River el jueves, Atlético Tucumán el próximo partido. Después el domingo a las 21 va acá a cancha de Banfield. Va al sur. El jueves también a las 9 de la noche recibiendo Atlético Tucumán, al decano Tucumán. Sí, señor. ¿Y Arsenal contra quién va la próxima? Sí, y Arsenal juega en cancha de Vélez. Ahí el está. Miércoles. Muy bien. Un Vélez necesitado del equipo del gallego Méndez, que lo recibe, que juega bien de local, pero que de visitante sufre. Una final importantísima para Vélez también. Hoy en descenso por promedio Arsenal, sí. Y por puntos Huracán. Por puntos Huracán. Termina la fecha 2 puntos por debajo de Gimnasia y de Vélez. Gimnasia su próximo rival. Y Vélez el otro. Sí, claro. Juega Gimnasia, todo pegado. Vélez, San Lorenzo. Martes y sábado. Bueno, hay que ver si Huracán todo juega como se juegan estos partidos, porque la verdad, después del compromiso con Independiente quedó en deuda, ¿no? Sí, claro, juega de local, ¿no? Los dos partidos. Muy bien con Racing y muy mal con Independiente. Sí, señor. Y lo perdió bien con Independiente. ¿Le puede hacer bien jugar de local o le puede hacer mal? Ahí claro. También, le absorbe también, verdad. Última presión porque viene San Lorenzo también. Eso de visitante. Exacto. Allí va saliendo Enzo Pérez, pelota para Funes Mori. Dudó, pero la terminó conectando el zurdo. Entregando atrás con Pérez, la tiene el capitán. Parece haberse aquietado ya el ritmo de Arsenal. Ahora sí. El tercero fue un golpe al mentón, te diría. Sí, y aparte había propuesto cambios ofensivos para empatarlo. Estuvo cerca el empate. Le generó varios centros en los costados. Tuvo alguna chance clara. Después tuvo, sí, después del 3-1, la chance de Guzmán, que define con el borde externo que tapa bien Armani. River sufrió en defensa
pero tiene un poder de gol y un poder de fuego que le hace suplantar los problemas defensivos que tiene el equipo de Michelis. El comentario de Pablo González. La pantalla de Teis Sport con Domingo en la victoria parcial de River. 3-1, se vienen los tres cambios. Este con el teléfono, ¿cómo está? Ahí está. ¿Cómo está? Le pide con la tecnología. A ver a quién llama, ¿no? Colidio, dijimos, Herrera, Craneviter. Se va Borja para mí, se va el Simón. Borja se está yendo en este momento, sí. Creo que es Manu Lanzini el otro que se va. Y se va Simón. A ver si además se va... ¿Quién tira cantado? Lanzini. Pero bueno, Colidio y Lanzini es el otro. Ahí está. Los tres cambios. Hay un hecho inédito que se da en esta campaña para Arsenal, en esta Copa de la Liga Profesional. Es que Arsenal viene de caer 2-1 en cancha de Barracas. Hoy está perdiendo, por ahora 3-1 en el Monumental. Y la próxima fecha va a la cancha de Vélez. Sería el tercer partido consecutivo de visitante. Y después... El lunes va Tucumán con Atlético. Cuatro partidos seguidos de visitante. ¿Y por qué juega cuatro partidos de visitante Arsenal? Andá a saber. ¿Cuál es la lógica? Ninguno. Yo sé que hay campeones. A ver, hace tres años que hay partidos que se repiten. Por ejemplo, hay partidos que se juegan con siempre el mismo local. Vos decís, ¿por qué no cambian los fixtures? Ahora, jugar cuatro partidos de visitante un solo equipo como Arsenal es insólito lo que le hacen al equipo de Sandy. Después no tiene ninguna lógica. Después tiene defensa y Banfield de local. O sea, pero podrían, visitante, pero podrían laburar con los fixtures. Tienen un año para laburarlo, para cambiar. No lo modifican. Hay partidos que, insisto, mirá para atrás, a todos los equipos le pasa, hace tres o cuatro años que se juega de la misma manera. Uno repite la localía y el otro repite la condición de visitante. Hay saque de costados para River. Para hacerlo, Herrera, que entró recién, se ha retirado Solari. Partido flojo, por lo menos en lo defensivo. Bueno, tirando centros también, porque si De Michelis busca que llegue hasta el fondo, la verdad es que cada vez que llegó hasta el fondo, en general no terminó ganando. Simón. Simón, digo, claro. La tiene Borja. Borja salió. La tiene Barco, digo. Tocando para De La Cruz. Mirá, De La Cruz golpeado, se terminó quedando. Y Colidio va bien de 9. Sí, Colidio está de 9. Porque claro, como no está... Borja. No, y Rondón tampoco en el claro, banco. Rondón no está ni convocado, no estuvo en el banco. Pero Borja salió. Colidio entró a jugar bien de 9. Lo Herrera, más lógico, va a jugar por el lateral derecho en lugar de Simón, que para mi gusto no jugó nada bien. Aquí va saliendo con la pelota, levanta. Funes Mori, la pelota pica. Se pierde contra el fondo de la cancha. Salida para el arquero Alejandro Medina. Lo otro que quería marcar de los cambios es que hizo 3 y no entró Solari. Raro, ¿eh? Es verdad. Solari en general era el jugador número 12, ¿no? Sí, sí. Y ahora va para Colidio, tirado a la izquierda, está muy solo Colidio. La tiene Colidio, engancha Colidio, la pelota tira atrás, es buena. Enzo Pérez dentro del área, mirá vos, remate al arco. ¡Pegó el travesaño! ¡Pegó el travesaño! ¡Qué combinación hizo Enzo! Como un 10, como un 9 de toda la vida. No desaparece el peligro, la cambia otra vez De La Cruz. Centro que termina cerrado contra el arco. Se le va arriba buscando el segundo palo. Lo tuvo Enzo Pérez con Colidio tirado a la izquierda. Qué bien combinó el mendocino. Casi el cuarto, González. Era el gol de la noche, ¿eh? Colidio hizo todo bien. Recibió Enzo Pérez, tocó. La devolución de Nacho, se acomodó. De zurda, travesaño. Era un golazo de Enzo Pérez, ¿eh? Para cerrar la noche. Sin embargo, el travesaño le dijo no a Enzo Pérez y a River. Alguna reminiscencia del Enzo Pérez que supo ser, ¿no? Qué golazo era. Cruz, claro. Que era bien 8, pero pisaba el área y tenía gol. Y el movimiento inicial de Colidio también es muy bueno. Y lo de Nacho, de bolito de primera. Era un golazo, ¿eh? Y encima de zurda lo metía. Era el mejor gol de la noche. ¡Qué bárbaro! Viene saliendo Arsenal. 38 del segundo tiempo. Se viene adelantando Gariglio. Pasa a mitad de cancha. Entrega la pelota. Allí se viene adelantando otra vez Arsenal. Aquí viene esperando por el costado izquierdo. Sport, el pase fue malo. Ah, muy malo. De Cavallaro, sí, malo, profundo. Qué mal pase. El fondo. Qué mal pase, porque amagó todo el tiempo jugar hacia afuera con Sportle. Y cuando tuvo tiempo y espacio, entregó largo. El ex hombre de Unión Santa Fe, que en esta se equivocó feo. Pero ahora sí parece haber bajado la guardia definitivamente Arsenal en el partido. Cuando lo tuvo a tiro. Vos fijate que el cantito de Movete, River Movete, duró 5 minutos. Desapareció. ¿No? Y claro. Y River se movió. Va saliendo Barco, Barco para Nacho, Nacho para Barco. Pasa a mitad de cancha, mucha camiseta roja encima. Va sacando con De La Cruz en la derecha, la pone adentro para Colillo. Intentó un taco, no salió. Después en el retroceso. Terminó perdiendo la marca con Cavallaro. Entregan hacia atrás. Revienta Medina. Se la saca encima el arquero. Viene ganando Funes Mori. No perdió Funes Mori. Igual había posición adelantada. Y pelota para River en mitad de cancha. Mañana Lanús Sarmiento. Mañana Ferro Tristán Suárez. La continúa el fútbol argentino. La Copa de la Liga arranca su fecha 5. Decíamos que va todo en continuado. Por eso hay fútbol el martes. Por eso hay Domingol el martes. Con el juego entre Central, Córdoba y Boca en el Madre de Ciudades. También el martes Rosario Central Independiente. Y el que mencionado, Huracán Gimnasia, martes 9 de la noche. Hubo elecciones en Ferro hoy. Vi alguna imagen de Víctor Hugo Marquesini yendo a votar en Ferro con la camiseta de Ferro del 82. No te puedo creer. Así fue a votar Víctor. Qué locura hermosa. Un monstruo, hermoso. La camiseta esa con el escudo grande. Sí, señor. Así fue a votar Víctor Marquesini. Campeón en el 84 con Ferro.
Ferro. Totalmente. Tipo de Carlos Timoteo Grigol. Levanta Funes Mori, sí. Ferro sale campeón en el Nacional 81, en el Nacional 84. Y Marquezine fue a votar con la camiseta de aquellos años. En ese lapso de tiempo, Ferro en primera salió 2 veces campeón y 2 veces subcampeón. Sí, señor. La locura. Siempre la mano de Carlos Timoteo Grigol, que tiene su estatua en Ferro. Claro. Resultados apretadísimos, dicen las elecciones de Ferro. Aquí va Breite, embrucha en la salida, pasa al medio. Va tocando la pelota para la ubicación de Guzmán. Descarga el zurdo, va para Cavallaro. Pelota para Breitenbuch, va de 7. Levanta, centro, cruza todo el área de nuevo. Dejó Armani, salía, no salía. Ahí saque de arco, le corresponde al conjunto millonario. Bueno, Guzmán por derecha sigue siendo una de las apariciones más importantes que tiene el equipo de Sarandí. Nosotros seguimos viendo la rep de lo que hubiese sido un golazo el Enzo Pérez, porque hicieron todo bien. Es una jugada de futsal, Pablo. Totalmente. La pared con Nacho, de espalda pivoteando, el zurdazo que pega en el travesaño. Era la noche soñada para Enzo Pérez, era la noche soñada para el hincha de River. Se ponía 4-1. La cosa está 3-1, pero parece difícil ahora que Arsenal se va a meter en un partido. Cuando estuvo, tuvo 15 minutos en partido y estuvo cerca del empate. Arsenal merodeó con el empate, pero ahora parece haber bajado la guardia. Ahí está la lucha por la permanencia. Ahí está Arsenal en el fondo de todo. Arsenal que además por el promedio está condenado a esta hora de la Copa de la Liga Profesional cuando faltan 10 fechas. Huracán con 31, hoy en el puesto 27 y perdiendo la categoría, pero faltan 10 fechas justamente. 30 faltan 30 puntos. 30 puntos por... Exacto. Y hay 9 equipos en 6 puntos. Sí, y 13. De los 37 de Sarmiento, ¿no? 13 en peligro todavía. Huracán 31, Gimnasia y Vélez 33, 34 Colón, 35 Central Córdoba, 36 Banfield Unión, 37 Instituto, que también mira la tabla de promedio. Independiente, Sarmiento, 38, Barraca Platense y Tigre. 2.000 votos. Hoy en Ferro hablaba de las elecciones, Pablo. 2.000 votantes aproximadamente se acercaron en Caballito. Celebramos que haya elecciones en Ferro, ¿no? Después, sí, claro, claro. De años donde las cosas han sido qué muy raro, difíciles. 2.000, porque Ferro tiene muchos socios ahora, ¿eh? Bueno. Ferro levantó muchísimo en lo social. Es impresionante pasar por Caballito la gran cantidad de actividades que tiene el equipo de Caballito. Por ahora se recuentan los votos. Hay una victoria muy ajustada del oficialismo, pero falta todavía contar mucho. Pandolfi, ¿no? Sí. Bueno, hay cambios en River. Entró Zuculini, entró Matías Suárez. Mirá los suplentes alternativos que tiene River. Es imposible para los se rivales. Se fue Enzo Pérez envuelto en una gran ovación. Encima, si metí ese gol, no te cuento. Y se fue Nacho también, Pablo. Se paró la gente para aplaudir a Enzo Pérez. Sí, sí. Lo aman Enzo Pérez, ¿eh? Yo tengo la sensación, intuyo, que son los últimos partidos de Enzo en River, ¿no? Y él también, me parece. Sí. Coquetea con la idea de jugar en Maipú. Claro, cambiaría mucho si Maipú juega en primera o en Nacional B, ¿no? Claro. Aquí va saliendo River, pelota Kraneviter. Ya no está Enzo Pérez. Va el cambio de frente, tampoco está Liendro, recuerden lesionado, otra ausencia del equipo de la banda, pero con tanto plantel. Va Colidio, tirado atrás Colidio, en la marca, sobre ese lado, estaba el jugador Gariglio que salió a tomarlo lejos. Va el cambio buscando a Herrera sobre la derecha, pelota corta para De la Cruz, últimos 3 minutos, gana River 3-1 y el tercero resolvió todo. La pelota de Matías Suárez, entregando atrás, va recibiendo a Zuculini, hace rato que no juega Zuculini también, uno de los recuperados por De Micheli, ¿no? Claro, venía de una lesión también. Claro. Una lesión después de otra lesión. ¿Y Matías Suárez? Por eso volvió Kraneviter. Y Suárez, ni te cuento. Ahí va Suárez. Enganchó Suárez. Tira un caño. No le sale contra la marca de Breitenbruch. Viene devolviendo y sacando, rechazando Gariglio. Pelota muy larga pasando a mitad de cancha. Se ve contra el costado. Como no se iba, cubrió Funes Mori. La terminó de mandar sobre la cobertura de Pons. Lateral para Arsenal. ¿Volverá en algún momento Matías Suárez a jugar en Belgrano? Es el sueño de muchos piratas, ¿eh? Martín me lo llama siempre, dice. Sí, sí, a pesar de la bronca en algún momento cuando se fue a River, la idea es tratar de que vuelva al equipo de Córdoba. Fede-Bejarano, Fede-Bejarano. Fede, te ganaste la camiseta de River. Gentileza de Toro Sports, como siempre. De Domingol, felicitaciones. Aquí va Guzmán, fondo de la cancha, que bien enganchó el zurdo, levantó centro. ¿Por qué no le dio al arco? Siendo zurdo de la derecha, la pelota cruza todo el área. Allí insiste otra vez el conjunto de Arsenal. Levanta la pelota, Pons salta y comete falta. Ojo, cabezazo ahí, ¿eh? Sí. Cabezazo contra el defensor de River. No sé, a ver si es Funes Mori o Casco. A ver, no se levanta el hombre de River, ¿eh? Cabezazo sin ninguna mala intención, pero los choques de cabeza duelen. Duelen los choques de cabeza. En este caso, contra Kraneviter, digo. Sí. Kraneviter de atrás, pero un topetazo de Pons. Le da un poco con el brazo, ¿no? Un poco de cada cosa. Claro. Kraneviter ya se levanta, el tucumano, pero golpe contra él, por suerte todo bien. Está en la cancha el 30 Facundo Cardoso en Arsenal, Yo sé que se está terminando el partido, pero es un cambio más. Cardoso a la cancha con la 30 entonces en el equipo de Vilar, que a esta altura, con tan pocos minutos por jugar,
está absolutamente vencido en el Estadio Monumental. No sé si no se fue Sportler. Pelota profunda para el cuarto, atención, mano a mano. Aquí va Suárez. Uy, mira vos. ¿Por qué no definió? ¿Por qué no definió en el mano a mano? Intuyó que Colillo se metía de nueve, el pase es largo. ¿Por qué no termina definió? Siendo saque de arco. Con lo bien que le hubiera venido a Suárez definir, se pasó de generoso. Por generoso, totalmente. Mano a mano, solo Matías Suárez. Por adentro Colidio. Colidio va, va, va. Y en algún momento lo ve tan seguro. Frena, pero también lo agarran, ¿eh? A Colidio lo agarran en el borde del área grande. No es el manotazo, como dice Espinosa, es agarrón. Y Suárez no se anima a definir él. Se vendrá Daniel Lucero en cualquier momento. Último cambio, el equipo de Vilar. Está perdiendo 3-1 Arsenal. Ahí se hizo. Cambios raros esto, ¿no? Se fue Guzmán. En el minuto 90. Bueno. Ahí está la caída de Chacarita. Decíamos que es el puntero de la zona B. A 4 fechas del final, 3 puntos por encima de Maipú. Independiente Rivadavia y Almirante Brown lidera la zona A. 1 punto por encima de San Martín de Tucumán, que hoy le ganó 3-1 a Patronato. Y ahora otra vez Suárez. Cruzado y afuera contra el palo derecho. Estaba habilitado, ¿eh? Valía, ya tuvo 2. Hace tanto que no tiene 2 seguidas. Aplausos para Matías Suárez. Saque de arco para Arsenal en el final del partido. Tuvo la revancha, buen pase de la cruz de zurda. Suárez se acomodó, la dejó picar 2 veces. Metió el derechazo cruzado que se fue bien, pero bien ancho. Recuerden, nosotros nos vamos. En un ratito llega Estudio Fútbol, después Paso a Paso. Otra chance más para River, que quiere terminar goleando. Terminó sufriendo el partido, pero claramente River lo termina justificando el triunfo. 4 más. Iremos hasta el 94. Se acabará el partido. River ahora esperando Atlético Tucumán el próximo jueves. Será transmisión de Domingol. Allí estaremos por la pantalla de TX Sports. Como también el próximo martes desde el Madre Ciudades para el partido de Boca en Santiago del Estero. Pelota larga, Valía. Salió Medina, sí, fuera valía, del área. Valía todo. La recupera Herrera ahora. El pase de la cruz para el cachetazo Arsenal. Ya se salvó 3 veces del cuarto en el cierre del partido. Aquí viene en mitad de cancha. La viene perdiendo. Rivero se caía. No hay falta tampoco. Los cambios le hicieron bien a River ahora, ¿eh? Mirá Colidio, como da una mano también. Recuperó Colidio hacia atrás, tocando con Casco, Casco de nuevo, entregando con Pablo Díaz. La tiene el chileno, abriendo con Herrera en la derecha. Ya 1.30 de los 4 que adicionaron. En un partido raro para analizar, González, pero en donde River gana con justicia. Sí, lo gana bien River. Sufrió unos 15, 20 minutos del segundo tiempo, cuando Arsenal descontó, cuando Arsenal generó situaciones, pero siempre fue mucho más. Durante todo el primer tiempo demostró la superioridad colectiva e individual que tiene el equipo de Martín de Michelis sobre el equipo de Vilar. Sale Armani con Funes Mori con el pecho Colidio hacia atrás, tocando la pelota para Barco, engancha Barco, lo limpia Breitenbruch, cruza mitad de cancha, arrancó bien tocando para De la Cruz, tiene pase por adentro, pelota y para que Kraneviter caía, no había falta. Lo topetearon bien a tiempo, salió Pombo entregando la pelota al medio de la cancha, allí lo estaba buscando Cejas. Cruza en la cobertura el futbolista Kraneviter y le echa fuera. Es lateral para la visita. Lo que pasa es que vos decías, los cambios le hicieron bien. Tienen pocos minutos para demostrar mucho los que entran en River. Tanto para Colidio, como Matías Suárez, como Kraneviter. Bueno, tienen ese ratito para tratar de demostrar a De Michelis que pueden ser titular. Y los que entran, ahora Colidio de nuevo, meten, ¿eh? Sí, sí. No solamente corren y juegan, sino que también meten. Suárez estuvo entreverado en 3 situaciones de gol. Sí. En una quiso asistir, en otra cruzado, en otro se equivocó en el pase, pero Matías Suárez en pocos minutos demostró la categoría que tiene. Lamentablemente para él, primero hay mucho River. Y después, si juega, juega 10 minutos. Y le pasa que los problemas de su rodilla, problemas físicos, le juegan en contra al cordobés. Recupera De la Cruz, acaba el partido en el Monumental. Ahora se grita por River. River ganando 3-1. Gira Barco, escapa de la marca. Lo quieren tomar, no saben cómo hacer para agarrarlo. Pons quedó fuera de combate. Jugó bien Barco. Va rechazando la pelota ahora De la Cruz. La puso larga De la Cruz para Barco. Se la lleva, le jugó una mala pasada el pique. No hay nada. Encima, en la marca, sobre ese lado estaba Gariglio. Se picó y se le quedó la pelota. Va tocando Rivero, Rivero para Pons. Es la última y para Arsenal. Aquí viene manejando la pelota otra vez Lucero. Lucero tocando a la derecha. El pase no es bueno para Pons, que se cae. Y la terminó perdiendo. En lo que hubiera sido, en todo caso, la última chance para el equipo del viaducto. La tiene Casco, ya todos esperando el final. Ya está, ¿eh? Ya, se terminó hace rato el partido. 30 para el final y llega Estudio Fútbol en la pantalla de TX Sport. Tira un caño De la Cruz, después le cometen falta. No estaba para caño. El penal de Borja liquidó el pleito. Porque la verdad que Arsenal había apretado a River y el encuentro estaba abierto. Pero claro, cuando llegó la mano del hombre Arsenal y la definición de Borja con su segundo gol, terminó el partido. River se aseguró ganar el encuentro y Arsenal nunca más generó una situación clara de gol. Levanta De la Cruz, a ver si vale, va, se metió en el área el jugador Suárez, parecía habilitado. Después termina siendo saque de arco, le rebotó el propio cordobés, tiempo cumplido. Se acaba, señoras y señores. Y
Este partido ya es historia. Ha ganado River con sufrimiento en un tramo. Y dos goles de Borja. Se impuso 3-1 frente a Arsenal. Un abrazo, Gato River.